Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De recibió mi esposa Titi.
mayor bendición para Efraín. Oh, y eso es para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. Afligiéndose por el Mesías, o quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá llanto en la lamentará cada linaje por sí, y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito.
esconderán con ellas, viendo la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el sepulcro de los años de abundancia y de los años de escasez. Recibió una esposa de ti. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para ti, y después para Manasés. Del séptimo séptimo y de la fiesta de expiación. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio en esta tarde, en este nuevo día, un compañerismo. Esto es lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos y fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Eso es Apocalipsis 17. Iniciamos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, llegar a ante tu trono, Padre amado. Esa es tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor. En esta tarde queremos
continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre, y te damos también gracias porque tú en el trayecto de cada vida de cada uno nos encontraste y nos mostraste, Señor, nos diste la luz, nos diste tu palabra, Señor, así como en cada tiempo y sazón tú enviaste un mensaje de la hora, en este último tiempo también entregaste, Señor, a través de un mensajero profeta gentil, un mensaje de la hora, oh Padre, ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Y hoy estamos viendo nuestra realidad, oh Padre amado, sabiendo de que estos mensajes gloriosos está acumulado, Señor, está almacenado. Como tú lo indicaste, Señor, a nuestro profeta que almacenase este alimento, Señor, para un grupo predestinado que más adelante iba a entrar en la escena, Señor. Y esa es nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Esa es la razón, es el motivo que nos juntamos a través por estos medios, Señor, y comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor. Entonces, en esta tarde queremos continuar haciendo este compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das. Te pedimos también que nos abras nuestra sabiduría, entendimiento y bendice grandemente al alma, al corazón que también estará en la escena, Señor, hermanos y hermanas que estarán escuchando y también lecturando estos gloriosos mensajes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El tiempo de la siega. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1964. Nos habíamos quedado en los párrafos 60 y vamos a continuar en los párrafos 61. Dice, ahora fíjense, ellos trataron de hacerlo comer algo además del pan de vida por el que cada hombre debería vivir, de vivir. Pero Jesús se quedó con la palabra del Padre. Oh, él no atacó a Eva entonces, él no atacó a Moisés, él no atacó al resto de ellos. Él atacó a uno que iba a reflejar cada palabra. Ven, él, esa es la razón. Él era la palabra. Pero Jesús se quedó con la palabra. Rehusó su doctrina teológica de seminario. Sí, Señor. Su nueva luz. Su más experiencia. Él no podía forzársela a Jesús como él se la forzó a Eva para mostrarle a ella. Oh, de cierto, Dios. Oh, de cierto, Dios estaría en este si pudiéramos juntarnos y hacer un total concilio mundial de la iglesia. De cierto, Dios estaría. Él quiere unidad y él quiere hermandad con el mismo, no con el mundo. Hermandad con el mismo, adoración a él. Eso es por lo que él murió, para que usted lo adorara. Como siempre, si él no puede lograr, ahora nos damos cuenta que él falló. Jesús lo contrarrestó con así dice el Señor. Párrafo 62. Ahora, cuando él ve que un creyente, observe al creyente pasar por estas mismas categorías ahora, cada uno de ustedes, cuando él ve, él, que usted se va a quedar con la Biblia. Sí, yo creo la Biblia. Yo no me voy a unir a ningún credo y cosa ya. Me voy a quedar con la Biblia. Y como siempre, si él no logra que usted crea en vivir la verdad genuina y creer en la palabra, quiero que usted se fije lo que él le hizo a Jesús la segunda vez. Si él no lo logra, usted dice, yo no voy a unirme a ningún credo. Yo no voy a hacerlo. Yo nací libre, me voy a quedar con ella, yo voy a hacer esto, eso o el otro. Ven, únete a la iglesia y ven a unirte y alguna u otra cosa. Y si él no puede hacer que usted haga eso, entonces él le hará algo más a usted. Oh, hermano, mire esto. Si él no lo logra, entonces él lo enviará a usted a su propio seminario para ser enseñado por sus propios teólogos. Ven. En donde Satanás es el intérprete. Oh, los días de los milagros han pasado. Esa gente de aquí abajo, yo tengo, bueno, esos son un montón de herejes. Ellos no son. Ven, él lo enviará allí.
O usted pudiera decir, un momento, hermano Branham, un momento. Sí, espere un momento. Ven, usted dice ahora que ya no debes de hacer eso, que no debes nosotros hacer eso. No, señor, no, señor. Pero Jesús dijo, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, ven, Él traerá estas cosas que yo he enseñado a vuestra memoria, la palabra. Y Él también os hará saber cosas que habrán de venir. Esa es la iglesia verdadera llena del Espíritu hoy, que se queda con la palabra, que refleja la palabra, Dios en la tierra. Bien, Él no necesita ningún teólogo, porque su palabra no es de interpretación privada. Él interpreta su propia palabra, vindicándola y probándola que es la verdad. Cuando la iglesia metodista les dijo a ustedes que no podían recibir el Espíritu Santo como aquellos lo hicieron en el día de Pentecostés, ¿le prestaron ustedes atención a eso? Seguramente que no. Ustedes siguieron adelante y recibieron el Espíritu Santo de todas maneras. Bien, Dios lo. Yo estaba discutiendo la Trinidad con un ministro bautista la otra noche y le dije que era solamente terminología. Y así que nos dimos cuenta, él dijo, otro ministro allí del seminario, él dijo, bueno, señor Branham, usted está tratando de hacer que la gente crea una religión apostólica. Y yo dije, ciertamente es la única que hay. Y él dijo, señor, ¿a dónde fue usted a la escuela? Y yo dije, fui a mis rodillas, hermano, no para, ven, allí es en donde yo lo recibí, no teología, sino rodillología. Yo dije, allí es en donde lo encontré a él. Y él dijo, señor Branham, el bautismo del Espíritu Santo, como ellos lo recibieron el día de Pentecostés, ¿usted trata de decir que eso es para ahora? Yo dije, la Biblia dijo, señor, que él, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo dije, ese fue Jesucristo el que vino en el día de Pentecostés. Oh, sí, no, el mismo. Un poquito, yo oraré al Padre. Él enviará a vosotros otro consolador, el cual es del Espíritu Santo. Un poquito y el mundo no me verá ya más. A mí ya más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación, el fin del mundo. Yo dije, sí, es el que vino en el día de Pentecostés. Sí, Señor. Él vino, vivió en ellos. Fíjense en la forma de la persona del Espíritu Santo, Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, como nosotros entendemos la deidad. Párrafo 65. Ahora, fíjense, Satanás no necesitó su teología, teología. Y este hombre me dijo, él dijo, Señor Branham, dijo él, quiero que usted sepa que yo soy de una cierta escuela y estamos entrenados. Y yo dije, yo escucho su programa todo el tiempo. Ven. Él dijo, estamos entrenados allí. Dijo, el bautismo del Espíritu Santo es únicamente para los discípulos. Yo dije, la Biblia dice que habían 120 en el aposento alto. Y yo dije, ahora, ¿quién está bien? ¿Usted o la palabra? Y yo dije, y entonces, también. Cuando Felipe fue y predicó a los samaritanos y él los bautizó en el nombre de Jesucristo, pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos todavía, Pedro, porque Pedro tenía las llaves. Así que él envió mensajeros a Jerusalén para traer a Pedro, quien vino y puso manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. La Biblia dice, el Espíritu Santo. Amén. Párrafo 66. Yo dije, entonces Pedro, con una visión, con las llaves, fue a la casa de Cornelio, Hechos 10, 49, y mientras él estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, porque los oían que hablaban en lenguas y profetizar, magnificando a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿podemos nosotros prohibir agua para que estos no sean bautizados, viendo que ellos han recibido el Espíritu Santo como nosotros lo recibimos al principio? Y Él les mandó ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Encontramos 30 años después a Pablo recorriendo las regiones superiores de las costas de Éfeso. Encuentra algunas personas bautistas quienes estaban teniendo un gran avivamiento.
Grandes cosas estaban sucediendo. Ellos estaban gritando, alabando al Señor. Y Pablo visitó la iglesia en donde como unas 20 personas estaban asistiendo, en donde Aquila y Priscila estaban asistiendo a la reunión, en donde Apolos, un abogado convertido, estaba probando por la Biblia que Jesús era el Cristo. Y ellos tenían gran gozo y una gran reunión. Pablo recorriendo. Él vino después que el Señor lo liberó de la prisión por echar fuera un espíritu, un demonio de una pitonisa. Y entonces él subió recorriendo allí en la obra del Señor. Y él fue para oír la predicación. Y él dijo, este hombre es un gran hombre, sin duda. Pero dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Él creyó que ustedes lo recibieron cuando ustedes creyeron. Pero él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Dijo, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Esa fue la pregunta. Él dijo, nosotros hemos sido bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesús, Juan. Nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Ven, él dijo, Juan solamente bautizó para arrepentimiento, no para la remisión de pecados. Juan, porque el cordero no había sido matado todavía. Él dijo, Juan bautizó para arrepentimiento, viendo que ustedes deberían de creer en el que iba a venir, en Jesucristo. Y cuando ellos oyeron esto, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y Pablo puso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos profetizaron y hablaron en lenguas 30 años después. Y yo le dije, además, ¿cree usted la Biblia? Él dijo, seguramente que sí. Párrafo 67. Yo dije, Pedro, en el día de Pentecostés he hecho este estruendo. Y todos ellos estaban gritando y alabando a Dios. Ellos dijeron, varones y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cielos y tierra pasarán, mas esa palabra nunca fallará. Ustedes, pentecostales, no prestaron atención a los metodistas, bautistas o presbiterianos. Ustedes sabían que eso era para cada generación y ustedes se esforzaron en ello. Seguro. Ahora, no paren de esforzarse allí, solo continúen esforzándose. Ven, allí es en donde los metodistas hicieron su error. Ellos se esforzaron en santificación, pero pararon. Los luteranos se esforzaron en justificación y pararon. Ven, luego se organizó y allí muere. Ese es el fin de ello. Hasta allí llega. Párrafo 68. Fíjense ahora mientras nos apuramos. Mas cuando el Espíritu de verdad venga, Él os enseñará todas las cosas, todo lo que yo os he enseñado. Oh, hermano, os recordará lo que yo os he dicho. Todo os traerá a memoria. Y Él os hará saber cosas que han de venir. Él vindicará toda palabra, confirmando la palabra con señales siguiéndole. Todo lo que Él prometió, que Dios prometió en la Biblia, si usted se suelta de todo credo y de todo lo demás y se agarra a la palabra, Dios está obligado de cuidar de su palabra. Y así que cuando ellos hicieron esto, la palabra misma se vindicó. Él no necesita que alguien diga, bueno, los días de los milagros han pasado. ¿Quién es este hombre para decirme que los días de los milagros han pasado cuando yo una vez estaba ciego? Aleluya. Una vez estuve en el momento cuando los doctores me daban 3 minutos para vivir y yo estoy viviendo hoy. ¿Cómo pueden decirme otra cosa diferente? Cuando una vez siendo un miembro tibio de iglesia, ahora soy lleno con el Espíritu Santo. Dios no necesita ningún intérprete. El Espíritu Santo, el cual es la palabra, lo interpreta como la verdad.
Si un hombre se atreviera a pararse y tomarla, él es su propio intérprete. Trátelo una vez y dése cuenta si eso no es verdad. No preste atención a lo que alguien más diga. Haga lo que Dios dijo que hiciera. Bueno, usted dice, yo hago esto. Bueno, pero ¿qué de la toda palabra? Una palabra rompe la cadena. Allí es en donde las iglesias siempre fallan. Allí es esa cadena. Allí en esa cadena. Ellos la organizan y juntan toda la cosa y hacen una gran denominación. Estos hombres se juntan. El Santo Padre fulano de tal y el doctor obispo fulano de tal. ¿Y cuál es el resultado? Allí lo tiene usted. Usted muere allí mismo. Lo probaremos por la naturaleza y por la palabra, si el Señor lo permite. Unos cuantos minutos. Muy bien. Párrafo 69. Trayendo a memoria, Él vindica cada palabra y nosotros vivimos por ella. ¡Aleluya! ¡Viva por ella! El hombre vivirá por toda palabra vindicada. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen. Eche mano de ella. Dios la vindica, que es la verdad. Mientras los seminarios y teólogos inspirados por Satanás dicen, uno no puede confiar en eso. Eso es para los apóstoles. Esos días pasaron. No hay tal cosa. Eso fue únicamente para los apóstoles. Para aprobar el evangelio en ese entonces. Nosotros tenemos hoy gente estudiada. Ellos tenían mejor enseñanza entonces que la que nosotros tenemos hoy. Díganme de cualquier iglesia que pueda salir con eso. ¿Cómo ese Sanedrín? En el que sus abuelos, de sus abuelos, de sus abuelos, de sus abuelos, de sus abuelos, tenían que haber sido sacerdotes antes de ellos. Una palabra torcida en eso, en ese pergamino. O, bueno, ellos lo podían apedrear por ello. Ellos tenían que quedarse exactamente en eso. Pero ellos fallaron en ver el verdadero meollo de la palabra cuando ella vino. La vida. Por eso es que ellos fueron condenados y llamados obradores de Satanás. Párrafo 70, por último. Ven, eso no refleja la palabra de Dios cuando un estudiante de seminario les dice, el Espíritu Santo no es para hoy. Y estas cosas, toda esa cosa de sanidad divina es para otro día. Ven. No es una reflexión de Dios, es una reflexión de un credo. Es una reflexión de una doctrina que está fuera de la Biblia. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. San Juan 14:12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Ahora, ¿cómo va usted a sacar esa palabra fuera de allí? ¿Cómo va usted a añadir algo en su lugar? Usted rompe su cadena de vida. El hombre vive solamente de pan, el pan eternamente, él vive por ese pan, físicamente, él vive por este pan. Hay dos panes, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en usted, dice amén a toda palabra de Dios. Si ese es el Espíritu Santo, ahora, yo quiero preguntarle algo a usted. Ahora, esta es una parte que aprieta, amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando y compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Tiempo de la Siega, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 12 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, los párrafos 71 al 80. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Tiempo de la Siega. Párrafo 71. Mi mamá solía darme aceite de castor cuando yo era un niño. Y yo no puedo soportar el olor de esa cosa hasta hoy, ¿ven? Fuimos criados pobres y mi mamá hervía pieles y les derretía la grasa. Nosotros las llevábamos a la de una hermana anciana que se llamaba Goodwin, que tenía una panadería allá y ella cocinaba jamones y cosas.
y les derretía la grasa. Cogíamos la harina y cogíamos esa grasa y demás, y hacíamos nuestros panes de maíz y comíamos pobremente. Con razón teníamos malnutrición y demás, enfermedades. Pero entonces mi mamá, cada sábado en la noche, nosotros no comíamos la clase correcta de alimento. Así que ella nos hacía que todos tomáramos una dosis grande de aceite de castor. Y yo solo me tapaba mi nariz y gritaba. Yo decía, mamá, eso me pone tan malo. Ella decía, si no te hace sentirte mal, no te hace ningún bien. Así que tal vez eso obrará de esta manera. Ahora, como voy a preguntarles algo. ¿Cómo puede un hombre o una mujer que reclama estar lleno con el Espíritu Santo, el cual es la palabra, correcto eso? ¿Y cómo puede usted ser la carne de ese Espíritu Santo que lo ha hecho parte de él para reflejar el evangelio de su edad y negar la palabra que él escribió? A mí no me interesa cuán bueno es usted. Mire, yo puedo llevarlo a África, allá con los otentotes, y mostrarle a usted una vida que un cristiano no puede tocar, aun si ellos fueran tomados en adulterio. Si una de las mujeres, antes que ella se case, una mujer joven, ella tiene que ser probada primero de su virginidad. Si ella es encontrada culpable, ella tiene que decir qué hombre lo hizo. Y ambos son puestos a muerte. ¿Qué si eso sucediera en los Estados Unidos? ¿Quién enterraría a todos los cuerpos? ¿Ven? Así que allí está, ¿ven? Y ellos son paganos. ¿Ven la moral? ¿Ven? Así que usted no puede probarlo por eso. Nuestro hermano indio aquí puede decirles a ustedes en estos momentos que los maometanos probablemente viven una vida mucho mejor que lo que nosotros pensamos. 73, ¿pero qué es? Es la palabra que da la prueba. Esos fariseos eran el doble más humildes que Jesús. Él salió destrozando sus iglesias y echándolas fuera y golpeándolos. Y todo como eso. Y este sacerdote piadoso, ustedes saben, miren, ¿quién estaba? Si yo estuviera teniendo una reunión en contra de él en esta mañana, yo diría, ¿quién vino a visitarlos cuando ustedes estaban enfermos para orar por ustedes? Ese piadoso anciano sacerdote. ¿Quién le prestó ese dinero a papá cuando no se logró su cosecha? Ese piadoso anciano sacerdote, ¿quién lo dedicó a usted, a Dios, para una vida de servicio? Ese piadoso anciano sacerdote, ¿quién era cuando usted estaba en la cárcel el que vino a visitarlo? Ese piadoso anciano sacerdote y ese joven renegado llamado Jesús, ¿qué es lo que él hace? Llamarle al pastor una serpiente. ¿Ven? ¿Ven? No es por los frutos, es por la palabra. No tan solo por el fruto vivirá el hombre, mas con toda palabra que procede de la boca de Dios. Y él era la palabra. Ellos fallaron en verlo. Eso es lo que él debía de hacer. Ellos no pudieron verlo, porque ellos no estaban ordenados para verlo. Dijo, ustedes no pueden venir a mí. Miren a esos judíos. Sus ojos estaban cegados. Seguro, él lo hizo. Él mismo lo cegó. Piensen de cómo sería estar ciego. Vale más que le den gracias a Dios por la vista que ustedes recibieron en la Escritura. Amén. Ahora fíjense. 74. Ahora, él era esta palabra. Ahora, después de esto, él fue tentado. La tentación de Jesús. Ahora, vamos a entrar en ellas. ¿Ven? No refleja la palabra cuando cualquiera dice, bueno, eso fue
para otra edad, porque la Biblia dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo el Espíritu Santo en usted pudiera decir que usted está lleno con el Espíritu Santo? Ahora, ¿puedo lastimarlos un poquito? La congregación dice amén, está bien. Levanten sus manos. ¿No se enojarán conmigo? ¿No? Si se enojan es porque es así. ¿Cómo pueden ustedes, mujeres, con el cabello cortado, decirme que ustedes están llenas con el Espíritu Santo? ¿Una palabra? Oh, yo hablé en lenguas. Eso no tiene nada que ver. Yo he visto doctores brujos hablar en lenguas, interpretar, gritar en el Espíritu, danzar en el Espíritu. ¿Cómo pueden ustedes, hombres, llamarse ustedes mismos la cabeza del hogar y permitir que su esposa use pantaloncitos cortos y comportarse de la manera que lo hace y llamarse ustedes mismos cristianos? ¿Cómo pueden ustedes, pastores, encarar a Dios con una cosa como esa sin pararse y protestarla? Ustedes no pueden hacerlo, que lo hagan. Ustedes no pueden hacer que lo hagan, pero usted comience a predicar de esa manera y no pertenecerá al seminario por mucho tiempo o con un grupo. Usted tendrá que conseguir cooperación de alguna otra parte. Entraremos en eso en un momento, Dios mediante, ¿ve? 75, pero aquí lo tiene usted. No es mi intención ofenderlo. Yo lo amo. Esa es la razón. Si usted fuera flotando río abajo y yo la viera a usted que se iba a ahogar, yo sería un desconsiderado si dijera, bueno, sea una buena persona, hermana. Más vale que les advierta, ¿correcto? Dígales. Como dije la otra noche, si yo soy un cristiano, yo tengo que estar identificado con cada carácter de la Biblia. Yo tuve que pararme con Noé y predicar con él en sus días y advertir a la gente, ¿correcto? Yo tuve que pararme en el Monte Carmelo solo con Elías. Yo tuve que pararme en el Calvario y yo mismo ser crucificado y mis propios pensamientos con él. Pero luego yo me levanté con él en la resurrección, triunfante sobre todas las cosas. De todo lo carnal, de la carnalidad del mundo, fui levantado por encima en él. 76. Fíjense, eso entonces no refleja la palabra, no la vindica. Ahora, pero si ustedes creen la palabra de Dios, Dios se vindica a sí mismo. Como lo hizo aquí en Jesús, la palabra pan siempre significa ser alimentado. Y no con solo de pan vivirá el hombre, como este pan solamente, sino con toda palabra. Así que eso es el plan palabra. Tengan eso en cuenta, que este es ese pan con el que la iglesia en cada edad se ha alimentado. Ha sido el maná escondido solamente para el vencedor. Apocalipsis lo dice así. Ahora, yo no tengo tiempo para explicar toda esta cosa, porque probablemente me quedan otros 30 minutos. Pero miren, cuando el maná santo cayó del cielo, lo cual era un tipo del Espíritu Santo, ustedes estarán de acuerdo en eso. Dios le dijo a Moisés que saliera y recogiera un gomer lleno de ello y lo pusiera en el lugar santísimo. Porque si ellos no lo ponían en el lugar santísimo, se podría. ¿Es correcto eso? Creaba gusanos en él. Él dijo, pero ponlo en el lugar santísimo, en este gomer, para que cada generación que viniera a través de ese sacerdocio, cuando un hombre llegaba a ser un sacerdote para ministrar la palabra, la primera cosa que él tenía que hacer después que era ordenado, era entrar
y coger un puño lleno de ese maná original y comérselo. Eso es humano. Eso en su mano era para representar esa luz. En la nueva edad de la iglesia, reflejando su luz, el maná, y únicamente el hombre que perfectamente vencía, el hombre que realmente se asienta y hace a un lado todo lo demás excepto la palabra. Y la palabra es ese maná, hermano, es Jesús. El hombre vivirá con toda palabra que procede de la boca de Dios. Ese es el maná escondido para el vencedor, que estaba reservado para cada sacerdote que seguía. 77. Las escuelas de teología hace mucho tiempo han cambiado esta cosa bendita por un plato de lentejas. Eso es exactamente la verdad. Sí, señor. Como hizo Esaú. Esaú moralmente era un hombre mejor que Jacob, pero él no tuvo respeto a su primogenitura, lo cual era la palabra. ¿Cuántos saben eso? La primogenitura era la palabra, la promesa para el hijo mayor, pero él era un buen hombre, un hombre moral, como el cristiano nominal de hoy, un buen hombre. Él no mentía, él no robaba, él era bueno con su papá, él hizo todas esas cosas, pero ¿ven ustedes? Fue su primogenitura la que él dijo que no le importaba. ¿Para qué me sirve? Yo soy un israelita de todas maneras, ¿ven? Yo pertenezco a esto de todas maneras, pero fue su primogenitura lo que contó, ¿ven? La natural estaba bien, pero la espiritual estaba toda mal. Así es hoy, el potaje, iglesia y el mundo mezclado, junto. Algo de cada uno, fiestas de bingo, bailes, toda clase de desorden en la iglesia, mujeres con cabello corto, usando pantaloncitos cortos. Bueno, ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué tiene que ver esa cosita? Esa es una de las palabras, pues la Biblia dice que es vergonzoso a la mujer que se corte su cabello, ¿correcto? Si ella lo hace, ¿cómo va a entrar? ¿Ven? Solo pregunte. Cualquier predicador le dirá que la palabra dice eso. ¿Ven? Ella deshonrará a su cabeza. Ella deshonra a su esposo. Ella debería de ser divorciada. Eso es exactamente la verdad. Porque si se cortare el cabello, que también se rape. ¿Ven? Eso lo demuestra allí. No solamente cortado. Dios no lo quiere de esa manera. Eso es estar entre dos opiniones. No juegue con eso. O se lo corta todo o se lo deja crecer. Eso es lo que Dios dijo. Cualquier ministro del evangelio sabe que eso es la verdad, aunque lo digan o no. Pero eso es la verdad, ¿ven? Bueno, ¿qué beneficio es si usted va a cumplir todo el resto y deja eso sin cumplir? ¿Qué? Hay un poquito del estilo mundano dentro de usted, tratando de actuar solo un poquito, como las otras iglesias. Allí es exactamente en donde Israel entró en problema. Allí es en donde ellos murieron. Allí es en donde Adán entró en problemas. Allí es en donde todo el resto de ellos entraron en problema. Solo una palabra. Eso es todo lo que se requiere. Solo un punto, un potaje mezclado con el mundo, algo del mundo, algo de Hollywood, algo de la iglesia, algo de los teólogos. ¿Y qué es lo que usted tiene? 79, fíjense, si Satanás falla aquí, entonces él tratará su segunda treta en ustedes para que duden la palabra. Él y vayan al seminario. Él tratará la siguiente treta. Ahora, aquí es en donde ustedes deben de ser muy cuidadosos. Y solo por otros 5 minutos en esta parte, si pueden. Entonces,
Él les hace una oferta sobrenatural. Voy a regresar a todo esto antes de terminar. Él hace, ven, si él no puede tentarlo fuera de la palabra, no, yo voy a permanecer con la palabra. Entonces él les dará una oferta sobrenatural. Él dijo, mira, déjame decirte, súbete aquí y arrójate del templo y levántate otra vez. ¿Ves? Muéstrale a la gente que tú puedes hacer algo sobrenatural. ¿Qué si los agarró allí? Ahora observen esto es, observen cuando llegan al final, en dónde está esta tentación viene. Tal vez él pudiera permitir a algunos de ustedes hablar en lenguas, pensar que ustedes lo tienen, ¿ven? O él pudiera aún dejarlos profetizar, aunque no cuadre con la palabra. Yo he visto gente pararse y profetizar y era tan contrario a la palabra como él. Este es del oeste. Perdón. Yo he visto gente pararse y profetizar y era tan contrario a la palabra como el este es del oeste. ¿Ven? Es la palabra por la cual ustedes viven. Esos dones sobrenaturales, Satanás puede darlos a manos llenas, seguramente. Eso no significa nada. 80. ¿Qué no dijo Jesús? Muchos vendrán a mí en ese día y dirán, Señor, ¿qué no profeticé yo en tu nombre? En tu nombre yo he echado fuera demonios. Yo he hecho obras poderosas. Yo he sido un gran hombre en la organización. Yo he hecho todas esas cosas, estas cosas. Él dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es algo que usted sabe que está bien y lo admite y no lo hace en su corazón. Cuando usted sabe que esa Biblia enseña una cierta cosa y usted no la hace, eso es iniquidad. Y David dijo, si yo guardo iniquidad en mi corazón, Dios ni siquiera escuchará mi oración. ¿Es verdad eso? ¿Es eso la Biblia? La congregación dice amén. Ahora, de seguro ustedes no se enojarán con eso, ¿ven? Jesús dijo que muchos vendrán a mí en ese día y dirán, yo he hecho todas estas cosas. Y yo diré, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Lo mismo que hizo Adán. Adán dijo, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Excepto una palabra, ¿ven? Una palabra lo hizo. Eso es todo lo que se necesita. Solo desobedecer una palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Tiempo de la Siega, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 81 dice, sí, tal vez profecía contraria a la palabra, pero ahora, él tiene ese don sobrenatural, él está entusiasmado por el ruido, por el encanto de ello. Gloria a Dios, yo oré por fulano de tal. Ellos se levantaron y caminaron, aleluya, yo puedo hablar en lenguas. Y alguien más la interpreta, es genuino, la verdad. Pablo dijo, si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles no soy nada. Si tuviera fe para mover montañas todavía nada soy. ¿Es correcto eso? La congregación dice, correcto, pero ven. Él les ofrecerá eso. Oh, pueblo pentecostal, yo les amo. O yo no estaría con ustedes, allí es en donde ustedes fallaron. Ven, vigilen la palabra, no el don. Vigilen al dador, vean en dónde, vean de dónde proviene. Ven, él está todo entusiasmado. Él está danzando en el espíritu. ¿Qué cosa? La única cosa, él tiene tanta gente alrededor de él. Y todos preguntando por él aquí y allí, y él olvida la palabra. Párrafo 82. Oh, usted es muy popular mientras se aparta de esa palabra. Pero métase usted en esa palabra.
una sola vez. Entonces vea quién va a cooperar con usted. Ven, vea entonces lo que sucede. Vamos a llegar a esto en otra etapa de la naturaleza en un momento. Ven, vea quién. ¿Quién lo quiere entonces? Nadie lo quiere. ¡Oh, apártese de eso! Como cierta asociación que se reunió aquí hace unos cuantos, cuántas semanas y prohibieron a todo ministro que viniera a la ciudad del Evangelio completo, que me tuvieron para orar por sus enfermos, que sería completamente excomulgado de su asociación. Muy bien, porque yo oro por los enfermos. Muy bien, no lo escuchen. Dicen, y allí está la palabra siendo vindicada. Esa es la misma cosa que hicieron con nuestro Señor. Esa es la misma cosa que hicieron con cada hombre en cada edad. Eso fue lo que hicieron con Lutero, Wesley y todos. Eso es lo que hicieron, ellos hicieron con ustedes en el principio. Ahora ustedes se han regresado al mismo cielo de donde salieron. Fíjense cómo lo hace. Siempre ha sido de la misma manera. Nunca ha fallado. Satanás hace la misma cosa. 83. Ahora, él está tan emocionado con el ruido del encanto y demás, que, hermano, él ni siquiera pone atención a la palabra. Oh, hermano, el hermano fulano de tal dijo eso y lo otro, y yo tengo que ir acá. Yo, ven, está tan emocionado. Él ni siquiera lo nota. Si es palabra o no es palabra, no tiene nada que ver. El resto de ellos dijeron que estaba bien, así que no tiene nada que ver. La denominación dice, mire, usted lo tiene, no permita que nadie lo diga algo. ¿Usted tiene qué? Ven, fíjense. 84. Satanás siempre, aún en aquel entonces, fíjense en esta porción aquí, él recubrió la palabra. Aún en esto sobrenatural que él trató que Jesús hiciera, lo sobrenatural, ven, siendo que tenía lo sobrenatural. ¿Qué si Jesús lo hubiera escuchado? Él dijo, mira, espera un momento. ¿Tú quieres quedarte con la palabra? ¿Quieres? ¿Tú quieres quedarte con la palabra? Dijo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En cualquier momento que tu pie tropiece en piedra, ellos te sostendrán. Pero él no iba a tropezar su pie en piedra. Ven, fíjense, ¿qué si él se hubiera quedado con eso? Él, ¿se fijaron ustedes? Yo nunca dije que él citó la palabra. Él la recubrió. Él la recubrió. Al igual que glosear un pastel. La cubrió. La encaló. Ven, no estaba en su lugar correcto. 85. Eso es lo que ellos tratan de decir hoy. Tratando de escalarla. Pero usted no puede hacerla de que cuadre con el resto de la escritura. Tiene que ser toda. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ven, no importa cuánta palabra ustedes traten de cubrir, eso no hace. Tiene que ser citada exactamente de la manera que Él lo dijo. Entonces, si es citada correctamente, Él la vindicará que sea así en su vida. Así es como todos los hombres saben que ustedes son epístolas escritas, leídas de Dios. La epístola escrita es la Biblia. ¿Es correcto eso? Una epístola es la Biblia. Y ustedes son una Biblia escrita reflejando su palabra. Ese hombre perfecto otra vez en Dios. Pero Jesús dijo, escrito está también, ven. Para 86. Pero fíjense, Eva en esta misma etapa emocionada por su entendimiento sobrenatural, ella tenía una experiencia teológica. Su educación era superior a la de cualquier teólogo en la tierra en ese tiempo. Ven, ella estaba tan emocionada. Ella no la sabía. Ella sabía que tenía algo que Adán nunca había tenido. Tal vez ella sería capaz de enseñorearse de él en esos momentos. Porque ella sabía más al respecto que su Adán. Observen lo que los ADNs de ellas están haciendo hoy día. Ella sabía diferenciar el bien del mal, buena educación de la verdad. Correcto. Ella tenía una buena educación de la verdad que ella no conocía antes. Y era la verdad de Dios. Pero ella estaba muerta por quebrantar la palabra. Ella tenía su educación. Muy bien.
Así el seminario les da a ustedes una experiencia teológica que ustedes pueden citar cada carácter del Antiguo Testamento del Nuevo. Pero tengan cuidado lo que ustedes están haciendo, de no romper esa palabra allí mismo. Si ustedes lo hacen, dirán, bueno, es para ellos. No es para ustedes. El que quiera, ven, ven, tengan cuidado. Eso fue para la iglesia en el tiempo pasado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ella tenía una buena educación, pero ella también estaba muerta en pecado y delitos. Párrafo 87. Ahora, la tercera treta de Satanás. Hablemos de ella rápidamente porque no queremos tomar más tiempo de lo necesario. Tal vez otros 15 y 20 minutos. ¿Y ustedes quieren esperarse tanto? Sí, fíjense en su tercera treta entonces. Su tercera tentación. Si las otras habían fallado, esta no. Ven, él ahora le ofrece a usted una posición en la iglesia como él lo hizo a Jesús. Yo te daré el mundo. Si tú, el rey, yo te haré. Todos ellos me pertenecen, así que yo te los doy a ti. ¿Quién puede hacer a un hombre un ministro? ¿Quién puede darle a un hombre un don por la imposición de manos sobre él? Dios ha puesto en la iglesia. Ven, ven cómo ellos tuercen la palabra, como Eva hoy en su nuevo aprendizaje, conocimiento. Ella tenía a Adán en su dominio. Ella podía hacer lo que ella quería. Ven, tan pronto como ella convenció a Adán que lo aceptara. Pero cuando él llegó a Jesús, él no lo aceptó. Él dijo, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, espero no citarla mal, pero solo permítanme añadir esto a eso. Escrito está, todo hombre vivirá de toda palabra de Dios, no la proposición de usted. Yo te haré el supervisor general, un presbítero o un diácono, o te dejaré tocar el piano, hermana. Bien, todas estas proposiciones. Tú eres una persona muy popular y necesitamos tu talento en nuestra iglesia. Ven, venga la palabra. Ella podía gobernarlo o enseñarlo, lo mismo como la cosecha de hoy. Esa es la manera que lo hacen hoy para llegar a ser un doctor de divinidad, un presbítero estatal, un di director de distrito o algo como eso. Párrafo 88. ¿Cuán diferente con Jesús? Él se quedó con la palabra. Ahora los siguientes minutos, yo quiero probar todas estas cosas que son verdad, por la naturaleza y por la palabra. Traer esto junto, esto prueba que Él era la palabra hecha carne, siendo pan. Él era la palabra hecha carne porque Él reflejó que la palabra únicamente. Si ustedes son una epístola escrita, ustedes reflejarán solamente la palabra, no lo que el seminario dice, no lo que alguien más dice, no lo que la señorita Jones piensa al respecto, no lo que el doctor fulano de tal piensa al respecto, pero lo que Dios dijo al respecto. Toda palabra de hombre sea mentira y la mía sea verdad. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así añaden los hombres. Cualquiera que quitare una palabra de este libro o añadiere una palabra a ella, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, vivan eternamente por esa palabra. Párrafo 89. Así como ustedes tienen que tener sustancia muerta allí por la cual vivir, ustedes tienen que tener a Cristo por el cual vivir aquí o ustedes perecen. ¿Y quién es Cristo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ustedes son las mismas epístolas escritas, una para una edad y otra para la otra, para la luz de esa hora. Pero ellos fallaron en verla. Ustedes solamente reflejenla. Otros la arreglaron, aunque solo en uno, solamente fallaron en un punto, pero él no. Y como yo dije en Apocalipsis 22, 18, él dijo, cualquiera que añadiere a esto. Párrafo 90 por último. Ahora, pongan mucha atención en Mateo 24, 24. Es sobresaliente. ¿Cómo es que ellos, si fuere posible en estos últimos días? Jesús dijo, los escogidos serían engañados por estas cosas. Observen los espíritus en los últimos días.
Ahora, esa escritura tiene que ser cumplida. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Ahora, esa fue. En los últimos días, los mismos escogidos, predestinados, escogidos para ellos, serían engañados. Está tan perfectamente, es tan escritural y se mira tan bonito y claro que ustedes no pueden ver una falla en ello, en ninguna manera. Únicamente los elegidos escaparán de eso. Ahora, eso es lo que Jesús dijo. ¿Lo creen ustedes? Amén. Engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Seguro, es perfectamente escritural. Ustedes pueden verlo en con el ojo natural. Pero, ¿ven ustedes? Eso no es. Jesús, esos fariseos tenían esa escritura tan perfectamente como podía estar, pero por su propia interpretación. ¿Cómo pues supieron ellos que él no estaba mal? Porque Dios vindicó cada palabra que él le prometió a él en esa edad. Esa es la razón que ellos supieron que él era el Mesías. ¿Ven? Amén, hermanos y hermanas. Realmente un privilegio para todos nosotros el lecturar este glorioso mensaje. El tiempo de la siega, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 12 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El tiempo de la siega, párrafo 91. Ahora, fíjense. Si fuere posible, en estos días, solamente una palabra se necesita. Eso es todo lo que Satanás tenía que hacerle a Adán, solo atraparlo en una palabra. Eso es todo lo que tiene que tener hoy, solo lograr torcer una cosa. Eso es todo lo que él necesita. Ahora, ustedes saben qué es la verdad. Añadir una o quitar una, eso es una falla total. Toda palabra de Dios. Piensen ahora de las interpretaciones de los seminarios. Cada una es diferente de la otra. Si tiene que haber una verdad en alguna parte, y esta es la Biblia. Ahora, Jesús dijo, usted dice, bueno, hermano Branham, ellos tienen la adoración más hermosa. Jesús dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrina la teología de hombre, no la palabra. Hombre, su propio concepto de la palabra siendo interpretada. Como lo he dicho, Dios no necesita intérprete. Él mismo interpreta toda palabra. ¿Ven? Ustedes no necesitan a alguien que se la interprete. Dios se la interpreta a ustedes. Cuando ustedes están dispuestos a aceptarla, ¿ven? Esa es la vida. Esa es la vida misma. Jesús dijo, en vano me adoran. Ellos realmente adoran a Dios. Caín realmente adora a Dios en el principio. Pero en vano me adoran. ¿Qué es en vano? Que no tienen ningún beneficio. Ellos pudieran decir, bueno, yo hago esto. Yo danzo en el espíritu. Yo hablo en lenguas. Yo profetizo. Yo predico el evangelio. Pero falla en dejarse crecer el cabello. Falle en una cosa y vea lo que sucede. El espíritu lo dejará allí, en ese momento. Eso es lo que le sucedió a nuestras iglesias. Fallaron. En vano me adoran. Oh, es una adoración hermosa, pero en vano me adoran. Enseñando como doctrina los mandamientos de hombre. Esos fariseos eran teólogos eruditos. No se atrevan a decir que nosotros tenemos algo hoy que se compare con ellos. No, en ninguna manera. Ellos sabían cada palabra, toda palabra, exactamente de la manera que estaba escrito. Pero en vano ellos estaban adorando. Piensen en eso. En vano.
grandes y excelentes escuelas y seminarios y maestros y jóvenes y todo como eso, pero perdidos. Lo mismo que en el desierto. Él dijo, todos ellos comieron maná de esa roca espiritual en el desierto. Todos ellos bebieron de esa roca, quise decir, y todos ellos comieron maná de ella. Y Jesús dijo, y ellos están, cada uno, muertos. Muerte significa separados eternamente. ¿Por qué? Porque ellos fallaron en creer la promesa de Dios. 94. Oh, no me gusta detenerlos como lo hago, pero tengo que decirlo. Miren, no me tomará un minuto en esto. Cada uno de esa gente salieron bajo la columna de fuego. Ellos salieron al desierto, creyendo en Dios, marchando. Pero cuando ellos llegaron a ver el obstáculo, cuando los 10 regresaron y dijeron, nosotros no podemos poseer la tierra. Oh, hermano, ellos son gigantes allí. Ellos son esto, eso y lo otro. Ellos solamente no podemos hacerlo. Es imposible. Pero, ¿qué hicieron Caleb y Josué? Ellos calmaron al pueblo. Ellos dijeron, nosotros somos más que capaces de poseerla. ¿Por qué? Esa gente estaban mirando a lo que ellos podían ver. ¿Ven? Mirando a lo que ellos podían ver. Pero Caleb y Josué estaban mirando a la promesa de Dios. Dios dijo, yo les he dado esa tierra. Vayan y poseanla. Ahora, Hebreos, el capítulo 6, si pudiera citarlo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del Espíritu Santo, el poder del mundo venidero, si ellos recayeron, lo negaron, se apartaron, como esos sujetos que llegaron allí y comieron las uvas de la otra tierra, estuvieron allí, y cuando se trató de seguir a la palabra hacia el otro lado, ellos dijeron, nosotros no podemos hacerlo. Y ellos murieron en el desierto. Hasta allí llegamos nosotros. Probamos la buena palabra de Dios, pero la promesa total, no nosotros, no podemos hacer eso, ¿ven? Porque el doctor fulano de tal o alguien más dice que no podemos hacerlo. Eso es para los apóstoles. Ese fue otro día. Usted muere allí, ¿ven? La escritura ata todo junto. Cada palabra de ella se ata toda junta y no puede ser dada por cualquier teoría de hombre, sistema o lo que sea. Solamente es revelada por el Espíritu Santo. Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y lo has revelado a niños que quieran aprender. 96. Rápidamente ahora vayamos a este pensamiento que sigue aquí, si podemos. En vano me adoran. Esos fariseos, eruditos o moralmente buenos, pero llamados por Jesús diablos. Esos teólogos eruditos, Jesús dijo, ustedes son diablos y las obras de vuestro padre haréis. Dijo, ustedes pulen las tumbas de los profetas, pero vuestros padres allá en aquella misma ocasión, esos profetas vieron a derrumbar esos sistemas religiosos. Eso es lo que ellos hicieron, profetas. ¿A quién viene la palabra? ¿A un teólogo o a un profeta? La congregación dice profeta, no a los teólogos y a la escuela. Viene a un profeta siempre. Dios nunca cambia su sistema, nunca. Siempre ha sido así, siempre. No a un grupo, a un individuo. Nunca a un grupo, a un individuo. Sí, señor, a un profeta. Y ellos dijeron, Jesús dijo, ustedes pulen las tumbas de los profetas.
y vuestros padres los pusieron allí. Y ellos están haciendo la misma cosa bajo la ceguedad del seminario de Satanás. ¿Ven? 97. Y ahora, pentecostales, no se metan con ese concilio mundial de iglesia. Ahora, ustedes ministros aquí, ustedes escribirán a las matrices, a estas personas. Ahora, ustedes no tendrán que escribir a las asambleas y a muchos de ellos, porque ellos han declarado la cosa. Ellos no quieren nada que ver con ello. Y ustedes, hermanos bautistas, también, no se metan allí. ¿Qué no ven que eso es exactamente la marca de la bestia surgiendo? Ustedes saben quién va a tragárselo todo. Si ustedes saben algo acerca de la escritura, si la palabra misma se está reflejando en ustedes, apártense de esa cosa. Su denominación entrará en eso. Y ustedes van a tener que hacerlo o dejar su denominación. Ustedes no pueden ser una denominación y permanecer allí, porque ustedes tienen que entrar o quedarse afuera. Entonces, ustedes ya no son una organización, porque ustedes mismos lo han demostrado. Exactamente. Dios los bendiga si ustedes lo hacen. Es difícil decir cuántos lo harán, pero algunos lo harán, sin duda. Sí, señor. Engañados. Y Jesús los llamó diablos. Ahora, pero cuando Jesús estaba parado allá, ¿qué? Cada tentación, él lo reprendió con la palabra y se paró allá por la palabra. Dios lo vindicó. Como allá, la otra noche yo prediqué sobre Miguel Ángel. ¿Cuántos han estado alguna vez en Foret Lau y han visto allí el monumento de Moisés hecho por Miguel Ángel? Eso fue sobresaliente cuando yo entré allá la primera vez y lo vi. Miguel Ángel casi dedicó toda su vida haciéndolo. En su mente, él tenía como Moisés debía de mirarse. Y él quería tenerlo terminado antes que él muriera. Y él dedicó años y años esculpiendo, cortando de aquí y quebrando de aquí y puliendo aquí. Hasta que finalmente un día, cuando él lo tenía terminado, después de muchos años, él estaba parado allí con un trapo en su mano, de esta manera. Él se hizo para atrás y la contempló. La visión que estaba en su mente desde que él escuchó por primera vez de Moisés debería de haberse mirado así. Allí estaba, destellando delante de él. Él se inspiró tanto con su propia obra que cogió un martillo y la golpeó en la pierna y exclamó: ¡Habla, Moisés! Él pensó que era Moisés y que debería de haber hablado. Él se parecía tanto a la cosa que estaba en su mente. Y ese golpe en la pierna todavía está allí. Es una estatua perfecta, con excepción de esa despostilladura en la pierna derecha. Obsérvenla en Forel Lau. Al entrar por la puerta, una reproducción de ella. El Moisés de Miguel Ángel, su obra maestra. Eso selló su vida. 99. Dios es un gran escultor. Correcto. Él hizo al hombre en su imagen para reflejarlo a él. Y él es la palabra. ¿Y qué hizo él? Él probó a Adán. Él falló. Moisés falló. Todo el resto de ellos fallaron. Pero aquí está uno perfecto. Aleluya. ¿Quién era ese? Nadie menos que Dios mismo en carne. La palabra reflejada en él trajo la plenitud de la deidad corporalmente. No un profeta, aunque él era un profeta. No un hombre, aunque él era un hombre. Judíos, no traten de reclamarlo como que es de ustedes. Él no era ni judío ni gentil. Él era Dios, ¿ven? Ustedes son lo que su sangre es, ¿ven? Y por supuesto, ustedes son carne. Y María, por supuesto, María no tuvo una concepción del Espíritu Santo dándole una sensación.
Dios el Padre creó un germen o un óvulo en María y una célula de sangre en ella también. Y eso era la sangre de Dios. Párrafo 100. La sangre viene del sexo masculino, así que no fue. La hemoglobina y la sangre tienen que venir del padre, porque el bebé ni siquiera puede recibir la enfermedad de su madre, como tuberculosis. Pudiera heredarla del aliento de la madre. No heredarla, quise decir, pero puede respirarla y contagiarse. Pero él no puede recibirla de la madre, porque él no está contaminado, él no es la sangre de su madre. Ahora, Jesús no era la sangre de un judío ni de un gentil. Él era una sangre creada por Jehová mismo. Él era la sangre de Dios. La Biblia dijo, nosotros somos salvados por la sangre de Dios. Amén. No por la sangre de un judío o la sangre de un gentil. Eso sería todo sexual. Pero esta era la sangre de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Tiempo de la Siega. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 12 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 101 dice, fíjense ahora. Cuando él vio a ese perfecto, él lo golpeó, lo desfiguró. Isaías dijo, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. ¿Quién era él? Él era esa perfecta palabra, reflejada para pan, para que cada hombre viviera por ella. Él era ese trigo de la palabra de Dios que podía ser molido y ponerse en los cuatro evangelios, en los 66 libros. Y el hombre vivirá de eso, y eso solamente, y toda palabra de eso. Amén. Esa fue la obra maestra de Miguel Ángel. Y cuando Dios podía él mismo verse reflejado en un hombre, él tenía ese hombre perfecto creado a su propia imagen. ¡Oh, hermano, qué hombre! Él tenía que morir por todos nosotros. Pudiéramos quedarnos en eso, pero no lo haremos. Él tenía que morir por todos nosotros. Y él murió, el perfecto, para que nosotros, imperfectos, pudiéramos ser hechos perfectos en él por participar de toda palabra de su Biblia. Ahora entonces, él lo levantó otra vez para nuestra justificación, para que nosotros tengamos un derecho, como el Jesús resucitado, que está aquí ahora para ministrarnos toda palabra de Dios por la cual deberíamos de vivir. Amén. 102. Ahora, rápidamente ahora, y luego terminaremos. Ahora, la segunda novia, Eva. Ahora, el primer novio, Adán, tuvo que ser traído a través de una línea larga de profetas y demás, y entonces salir perfecto, y luego tuvo que morir para hacer pan para el resto de ellos. Ahora, ¿qué de Eva? Ella tiene que hacer la misma cosa. Pero cuando Jesús vino, recuerden, Eva era la mujer. La iglesia está representada en la Biblia siempre como una mujer, porque ella es novia. Ahora, observen lo que ella hizo. Ella trató de persuadirlo a él con su doctrina. Mientras ella predicara solo lo que ellos pensaron, él era un gran hombre. Pero un día, él empezó a hablar y dijo, yo y el Padre somos uno. Oh, tú mismo te haces igual a Dios, ven. Oh, hermano, nosotros no queremos nada que ver con ese hombre, nunca más. 103, y todas estas otras cosas que él había empezado a decir, a menos que comieres la carne del Hijo del Hombre. ¿Qué piensan ustedes que un doctor allí sentado hubiera pensado? ¿Qué piensan ustedes que cualquier hombre hubiera pensado solamente con sentido común? ¿Tienen que comer mi carne y beber mi sangre? Ellos dijeron, este hombre es un vampiro, no un ministro. Apártense de ese hombre, él está loco, apártense de él. Pero era la verdad, ven, él era la verdad. A menos que ustedes la coman, perecerán.
todos ustedes morirán si no la comen. Esa es la misma cosa hoy. El pan y el vino es únicamente un símbolo. No permitan que esa cosa natural lo tumbe. Ustedes tienen que comer de Cristo, lo cual es la palabra por la que ustedes viven. Toda palabra que sale, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Párrafo 104. Ahora, la segunda Eva. Observémosla. Ella fue creada de nuevo, como él lo fue en el día de Pentecostés, llena con el Espíritu y alimentada por la palabra. Amén. Ahora me estoy poniendo religioso. Me siento bien. Esa primera iglesia, esa primera Eva, la cual debía de ser la novia de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La congregación dice amén. Ella debió de ser la novia de Cristo. Ella fue nacida en Pentecostés, no en Nicea, Roma, no en Londres, Inglaterra, o no en los Estados Unidos, no en Alemania con Lutero, no en Inglaterra con Wesley, no en los Estados Unidos con los pentecostales, así llamados. Ella fue nacida en el día de Pentecostés. Ella fue llena del Espíritu. Y ella fue llena del Espíritu y alimentada por la palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios, aún a Judas. Y, oh, ellos tuvieron que tomarla toda exactamente, palabra por palabra, una verdadera planta floreciendo en la tierra de Dios, representándolo a él, otro árbol novia. Párrafo 105. Su palabra de promesa lo reflejaba a él en ella. Ellos tuvieron que reconocer a Pedro y a ellos. Ellos no habían estado en un seminario y ellos sabían eso. Ellos no sabían, no habían estado en ninguna escuela bíblica, en algún seminario teológico. Ellos no tenían educación porque ellos ni siquiera podían escribir sus propios nombres. La Biblia dice, ellos eran ignorantes y sin letra. Pero, ¿qué sucedió? Ellos tenían que reconocer que ellos habían estado con Jesús, porque allí estaba Él en ellos reflejando su promesa. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos en esta edad. Su palabra lo reflejaba a Él en ella, la iglesia. Ella debía vivir por toda palabra que salía de la boca de Dios. Pero entonces, así como Eva, ella encontró su caída de la palabra. En Nicea. Roma, en donde la primera organización fue organizada, la Iglesia Universal Cristiana. Hay aquí un erudito de la Biblia, hay un teólogo aquí que sabe que eso es la verdad. La primera organización fue en Nicea, Roma. Dios nunca tuvo una organización, nunca tendrá una. Eso es controlado por el hombre. Allí es en donde todos ellos, yo soy un cristiano. ¿O a qué iglesia pertenece usted? Hay solamente una. Yo he sido un Branham por 55 años y yo nunca me uní a la familia. Yo nací un Branham. Así es como usted nace en el reino de Dios y usted es una reflexión de su palabra. Amén. Párrafo 106. Fíjense, Eva encontró la de ella. Y así lo hizo la segunda Eva. Encontró la de ella en Nicea, Roma. Le dio una denominación, credo. Aceptó dogmas en lugar de la palabra. Bajó ídolos como Júpiter y demás. Y subió a Pablo y a Bernabé. Y bajó al dios Sol y a la diosa Luna, Astarot. La diosa Luna, que tenía panes redondos, y la hizo a ella ser la madre del sol, quien es Júpiter. Y cambiaron el día del nacimiento de Jesús de abril, cuando toda naturaleza, en el cual él nació bajo el carnero, porque él era un carnero, y cambiaron eso al día de nacimiento del dios sol, allí en el mes solar, en donde hace un día. Hay solamente como un minuto de diferencia en el día cuando pasa en el día 25 de diciembre, el día de nacimiento del dios sol, no del hijo de Dios.
Y cada uno de nosotros juega el papel de San Nicolás y decora árboles. Es un paganismo y cosas como esas. Y luego nos hacemos llamar cristianos. ¿Qué le pasa a la iglesia cristiana? ¿Se levantará alguien entre nosotros quien pueda predicar la palabra y decir la verdad y Dios vindicarla y probar al pueblo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Nosotros no necesitamos un seminario, nosotros no necesitamos un teólogo, nosotros necesitamos un profeta, correcto. Dios también lo prometió. Párrafo 107. Entonces Eva encontró su falla, también la iglesia. Se entregó a la denominación normas de hombre para ser gobernada por hombre, no controlada por el Espíritu y más. Ella se apartó de la palabra y aceptó dogmas. ¿Quién puede decir amén? La congregación dice amén. Seguro, pero ¿saben ustedes que nosotros los protestantes aceptamos tantos dogmas como ellos aceptaron cuando añadimos algo a esta palabra o quitamos algo de ella? Satanás la atrapó con su misma técnica antigua comprometedora que le aplicó a Eva. Allí es en donde él la atrapó. Le dijo algo diferente de la palabra, un credo o una denominación. La original cayó en la tierra, en martirio. Los dientes de Roma molieron ese trigo de Pentecostés hasta meterlo en la tierra. Los quemaron en estacas y los dieron para alimentar a los leones. Ellos cayeron a la tierra como el otro trigo lo hizo, correcto, pero él empezó a levantarla otra vez en la reforma, la misma por segunda vez, como él lo hizo con el segundo Adán. Después que Adán cayó, él empezó a levantar un segundo Adán. Y el segundo Adán cayó, luego fue llevado arriba. El primer Adán cayó en su pecado y se quedó así. El segundo Adán cayó para redimir al hombre del pecado y fue llevado arriba. Ahora, la primera iglesia cayó en Nicea, Roma, primero por una palabra de verdad fuera de la Biblia, en donde la iglesia romana le había añadido sus dogmas y credos. Vino allí un sacerdotito de nombre Martín Lutero, quien dijo, eso no es la comunión, esto no es el cuerpo de Cristo, es un pan. Y el hombre, el justo, vivirá por fe. Y él tiró la cosa en el piso y la protestó. Allí viene su primera estrella brillando después de la edad de Tiatira. Sí, señor, justificado por fe. Él, el gran escultor, hizo arreglos para hacer una obra maestra, novia, que reflejaría su palabra. Párrafo 109. Pero, ¿qué hicieron los luteranos después de la muerte de Lutero? Ellos se encontraron con Satanás e hicieron una denominación de ello y murieron. Ella nunca hizo nada más después de eso. Ella quedó muerta, solo vino a ser una gran masa de gente. Muy bien. Entonces Dios la levantó otra vez en los días de Juan Wesley con otra verdad para reflejar. ¿Qué hizo él? Él dijo, santificación es la segunda obra de gracia. ¿Y qué hizo Dios? Él la bendijo. Y él protestó contra la iglesia anglicana y la iglesia de Zwingli y todo el resto de ellas y todas las legalistas y todos los de Calvino o los calvinistas, quise decir. Y las protestó y dijo, el justo vivirá por fe, dijo Lutero. Y la segunda obra de gracia es santificación. Y eso es verdad. Correcto. Bien. Párrafo 110 por último. Entonces, ¿qué hizo él? La misma cosa. Después de la muerte de Wesley y Asbury y ellos, la misma cosa que hizo Lutero. Se organizó, murió. Mírenla hoy. Fui allá, no hace mucho tiempo aquí, a orar por una mujer al hospital que iba a tener una operación. Yo entré allí. Ella dijo, hermano Branham, lo llamé. Usted no me conoce, dijo ella. Pero, ¿oraría usted por mí?
Tengo que tener una operación en la mañana. Y yo dije, seguro, hermana. Había otro hombre, una mujer y un muchacho sentados allí, un muchacho como de 18 años de edad, y ellos me estaban observando cuidadosamente. Y yo volteé y dije, me disculpan, voy a... Ella dijo, cierra esa cortina. Yo dije, ¿no es usted una cristiana? Ella dijo, nosotros somos metodistas. Yo dije, eso no fue lo que yo le pregunté a usted. Yo le pregunté si usted es solo metodista. Yo cerraré la cortina. Si usted es una cristiana, usted no querrá la cortina cerrada. Así que, sí, correcto. Hay una gran diferencia en ser una metodista o un bautista o un presbiteriano y ser un cristiano. No ser un cambelita, sino ser un cristiano. Bien, ¿qué hizo ella? La misma cosa. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Qué privilegio para todos nosotros el ver estos gloriosos mensajes. Estamos compartiendo en esta tarde este mensaje titulado El tiempo de la siega, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 111 al 120. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El tiempo de la siega, el año 64, 12-12, párrafo 111. Entonces, ¿qué sucedió? Dios levantó a un montoncito aquí en el sur, a un hombrecito de color con un ojo bizco. ¿Y él qué hizo? Él derramó la restauración de los dones y llegó a ser pentecostal. Y muchos de ustedes de antaño, como el hermano Valdés, sentado allá atrás, un anciano sabio, estaba predicando cuando yo tenía 5 años de edad. Él recuerda el pentecostalismo en el principio. Cuidado, no les hable a usted de organización a esos hombres. Ellos salieron de esa cosa asquerosa y ellos tenían el mensaje de Dios, pero ¿qué hicieron ellos? Las mismas cosas que los otros hicieron, lo organizaron. Hoy ellos tienen como 30 o 40 diferentes organizaciones, los de la unidad, los de los dos, los de las tres, hasta que, qué barbaridad, yo nunca he escuchado tal cosa en mi vida. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ustedes mueren allí mismo, eso es todo los lejos que ustedes pudieron ir. Su organización no aceptaría esto. Ustedes escogieron a su propio hombre. Este hombre, si él no cree como nosotros, no lo tengan allí. Nuestro compañerismo no lo aceptará. ¿Ah? 112. Miren, apurándonos, debe de venir una verdadera simiente. Tiene que ser porque él viene por la novia sin mancha o arruga. Él viene por ella, una novia vindicada por la palabra, o ella será tan solo un grupito pequeñito. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, en donde 8 almas fueron salvas. ¿Es correcto eso? Así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos? Yo no sé, pero ven, la novia va a estar formada de todo a través de las edades que han tenido la palabra para su edad. No es solamente este último grupo. Dios va a sacar toda la cosa de aquí. Oh, no, será tan pequeño, será sorprendente. Ellos desaparecerán. Ustedes ni siquiera sabrán que se fueron. ¿Qué si él se lleva a 500 en estos últimos días? Ustedes nunca lo sabrán. Se llevará 500 en unos cuantos días, 2 o 3 días. Tanta gente así resulta desapareciéndose por todo el mundo. Ni siquiera saben en dónde están. Nunca escuchan nada acerca de ello. La venida secreta del Señor Jesús. Ella será llevada y el resto de ellos seguirán predicando, así como fue en los días de Noé. Gloria a Dios, lo tenemos. Aleluya. Y sellados para su muerte. Eso es lo que la Biblia dice y ella no puede fallar. 113. Como Noé, Moisés, David, reflejaron la venida de este novio perfecto. Así también Lutero, Wesley y los pentecostales reflejaron la venida de una novia perfecta. Fíjense en cada ocasión ella lo indujo. ¿Qué hizo ella? En cada ocasión, esta iglesia, como lo hizo Eva, ella forzó a sus adanes a creer a su nueva luz, su estratagema, y allí murió con ella. Lo haremos, bueno, nuestro grupo se unirá, ¿ven? O nuestras nuevas bendiciones de lo que encontramos y demás. ¿Qué hizo todo esto, Eva?
solamente nos queda un poquito de tiempo, que hizo todo esto a Eva, la primera iglesia madre, la primera novia del primer Adán. ¿Qué le hizo a ella? Ahora, escuchen atentamente. Ustedes no van a estar de acuerdo con esto, pero produjo la simiente de la serpiente. Exactamente. 114. Su primer hijo no era el hijo de Adán. Si él hubiera sido, él hubiera tenido la primogenitura. La Biblia en Judea dice que Adán, que Enoch fue el séptimo desde Adán. ¿Es correcto? Y él principia así. Adán engendró su hijo, Seth. ¿Qué de Caín? ¿Quién tenía la primogenitura? Él no era el hijo de Adán. Seth engendró a Jared. Y de allí hasta Adán, el cual fue el séptimo desde Adán. Entonces, si Caín era su hijo, no hay un lugar en la Biblia, ni siquiera en Lucas, donde él se refiere otra vez a esto. Él nunca refiere a Caín como el hijo de Adán. Y si él no era, ¿de quién era el hijo? Él. Y si él era el hijo de Adán, entonces él era su primogénito, el cual tenía todos los derechos de la primogenitura. Esa es una iglesia carnal. ¿Qué no le pueden ver? Que aceptó algo. Fue el adulterio en lugar de la palabra. Pueblo pentecostal, Dios lo bendiga. Muy bien. ¿Qué le produjo él a Eva? La simiente de la serpiente. ¿Qué es lo que le ha hecho estos últimos días por la denominación? Produjo la simiente de la serpiente otra vez, rechazando la palabra. ¿Qué ofreció él? Frutos y cosas, no la sangre. 115. Por revelación de la palabra de Dios antes que aún fuera escrita, Abel por fe ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, quien testificó que él era justo. La palabra misma reflejándose a través de él, por sus ofrendas Caín fue y recogió frutos del campo. Él pensó que Eva había comido una manzana. La mayoría de los seminarios teológicos han cambiado eso ahora a un albaricoque. Fue un adulterio. Y cualquiera sabe eso, que sabe la Biblia. Seguro que fue. Fíjense, la simiente de la serpiente fue producida por la primera Eva, apartándose de la palabra. La segunda Eva hizo la misma cosa en Nicea, Roma. ¿Y qué es lo que ella obtuvo? Un montón de hijos denominacionales. Correcto, o moralmente buenos, seguro, finos. Pero, ¿qué de esos muertos por sus credos? 116. Lo mismo hoy, la revelación de Caín acerca de la palabra hizo la misma cosa que estos hicieron, que le hizo una promesa. Al final del tiempo, ¿qué le promete a este Eva ahora? Escuchen atentamente en estos momentos. Estoy terminando. ¿Qué le promete a esta Eva en el tiempo del fin? Riquezas, Laodicea, gran nombre, gran personaje, rico, pero muerto y desnudo y no lo sabe. En eso es lo que la edad de la iglesia terminó. Pero ella niega la palabra para hacer Mateo 24:24 real a ella. Ella trata de moverse con mucho ruido y mucho de esto y mucho de posiciones sociales, cosas como esas, tratando de decir, bueno, nosotros tenemos poder. Gloria a Dios, aleluya, nosotros tenemos poder, teniendo una forma de piedad, pero negando el poder de ella, tan cerca que engañaría aún a los escogidos. ¿Cómo puede un hombre danzar en el espíritu y hablar en lengua y negar la palabra de Dios siendo la verdad y ser el Espíritu Santo? Siempre no puede hacerse toda palabra. Dios dice una cosa, eso es exactamente lo que Él quiere decir. No la interprete de otra manera. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Dígalo de la manera que él lo dijo. 117. Fíjese, un poder falso. Eso es exactamente lo que Satanás quería darle a Jesús, pararse allí y que hiciera alarde de sí mismo. La gente hace eso, aún el Concilio Mundial, todos ellos. ¿Quién es capaz de hacer guerra contra él? Él dijo, la Biblia, esa imagen de la bestia que se va a levantar. Si tuviéramos tiempo, pudiéramos entrar, pero no lo tenemos. En eso, fíjese en Jesús, el segundo Adán palabra en los días de ella. Observe en los días de la iglesia hoy que va a estar tan cerca. La última edad de la iglesia es la Laodicea. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La congregación dice amén. ¿Qué hace ella? ¿Cómo entra ella en el glorioso escenario? Vive sin Dios. ¿Y qué hace ella? 118.
Ahora, Adán vio a esa Eva voluntariamente, o no voluntariamente, sino ignorantemente engañada, y Adán salió con Eva para que él pudiera redimirla. ¿Es correcto eso? La Biblia dice, Adán no fue engañado. Esa es la razón que prohíbe a las mujeres predicar el evangelio, ¿ven? Adán no estuvo en la transgresión, pero Eva estuvo. Así es que esa es la razón que ella no debería de enseñar, ¿ven? O usurpar ninguna autoridad sobre el hombre y demás. Eso es lo que la palabra dice. Ustedes dicen, bueno, esto, a mí no me interesa lo que este hace y ese hace. Es lo que la palabra dice, hermano, hermana. Estoy tratando de hacerlo ver eso, ¿ven? Es lo que la palabra dice. Nosotros vivimos por la palabra, no por alguna evidencia o alguna cosa carnal o alguna experiencia. Eso no tiene nada que ver con ello. Cualquier clase de experiencia no funcionará si niega la palabra. Muchos vendrán a mí y dirán, yo he profetizado, echado fuera demonio. Yo hablé en lengua, yo he hecho todas estas cosas. Prediqué el evangelio y yo soy un doctor de divinidad, dijo. Obredores de iniquidad, yo no os conozco, sabiendo que la palabra dice eso y luego comprometerse por causa de alguna organización o algo, algún sistema. Oh, mi amigo, permítame advertirle como un amado hermano que lo ama. Escuchen atentamente. 119. Ahora, el primer Adán salió con Eva porque ella fue engañada, pero ha habido alguien aquí en esta Laodicea. Ella sabía mejor, sí. Señora, porque ella lo echó a él fuera de su cama, su cuarto. Él está afuera, tocando, tratando de entrar otra vez, pero ella ha adquirido cultura, ella fue puesta en alto. Ella era, hermano, no tenía necesidad de nada. Ella dijo, pero ella no sabía que estaba desnuda, miserable. Esa es la iglesia que engaña aún a los escogidos, si fuera posible. Fíjense, ella tenía poder, poder falso. Ella tomó parte de la palabra, no tomó el resto de ella. 120. ¿Cuál fue la mentira más grande que jamás fue dicha? La que tiene 99% de verdad en ella. Si alguien dijo, William Branham en cierta fecha estaba allá en Houston, Texas, tan borracho como podía, eso es una mentira, ¿ven? O digamos, no, él estaba en Fitness, Arizona, él estaba predicando a los hombres cristianos de negocio, él predicó en un cierto tema, mucha gente estaba allí, ellos escucharon hasta como a las 10:30, y a las 10:30, ¿saben qué hizo? Agarró una bebida de licor y se la tomó. Ahora, allí está una mentira, el resto de eso fue todo, ¿verdad? ¿Ven? Tiene que mirarse exactamente como la verdad, para ser engañosa, así es como la gente lo hace hoy. Hoy ellos tienen tanta de la verdad, ellos engañan aún los escogidos, pero una palabra, eso es todo lo que se les necesita, y yo he probado eso por la Biblia. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo en esta tarde este mensaje glorioso, el tiempo de la siega, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 12 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 121 al 130. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El tiempo de la siega, párrafo 121. Fíjense, él nunca salió con ella. Ella lo echó fuera, la palabra. Lo rechazó a él. Ahora, esta es una escena lastimosa. Cuando lleguemos al final, así como lo fue en Babilonia, el hombre no se detiene en nada que él mismo está tratando de conseguir. Él no se detiene. Como en los días de Noé, no importó cuánto Noé predicó y advirtió, no hizo ni una pizca de bien. En los días cuando Acat, él debió de haber hecho su propio pan para él mismo irse al infierno. Eso es exactamente. Él tuvo que hacer su pan para que el eslabón se quebrara y así él mismo irse al infierno. Al igual que Acat y Jezabel, ellos. Pero la cosa de eso es que ellos no pensaron que estaban pecando.
Ellos pensaron que estaban haciendo bien. Ustedes saben, Jesús dijo, vendrá a suceder que ellos aún los matarán, pensando que están haciendo servicio a Dios. Esperen hasta que este nuevo libro mío salga. Les dispararon a algunas personas la otra noche por decir que estaba mal el unir a la Iglesia Católica Romana con la protestante. 3 disparos atravesaron un edificio de un amigo mío. Les pasaron rozando. Esperen hasta que este libro sea puesto en circulación. Ellos no piensan que ellos están pecando. Ellos piensan que están haciendo la cosa correcta. Ellos piensan que ellos están haciendo eso por la causa de Dios, sin saberlo. Los judíos mataron a Jesús, pensando que ellos estaban haciendo la cosa correcta, porque la doctrina de su iglesia dijo que él estaba mal. Les dijo, ellos crucificaron al mismo pan por el cual ellos deberían de vivir. 123. Ahora, entonces, ¿a cuántos le recibieron para hacer su vida, vida eterna? Ellos vivieron por él y él les dio poder para llegar a ser parte de él, hijos de Dios. ¿Es correcto eso? A ellos les gustan las calabazas silvestres, muerte en la olla, procedente de la escuela de sus teólogos. Ellos no quieren a Jesús, el pan de vida. Ellos no lo quieren a él. Ellos lo ponen fuera de sus iglesias. Ellos tienen que hacerlo. A mí no me interesa lo que ellos hagan. Ustedes dicen, ¿piensa usted que lo va a cambiar, hermano Branham? No, señor, pero yo estoy hablando al escogido. Ellos lo echaron fuera. ¿Por qué? Ellos tomaron sus sopas mezcladas con el mundo, algunas teorías de algo, y las mezclaron juntas e hicieron un potaje de seminario teológico. Y ellos rechazaron la harina del profeta Eliseo para curarla. ¿Lo hicieron en ese día? Eliseo tenía una harina. Esa harina era Cristo, la harina ofrecida. Toda molida igualmente. Cada diente tenía que ser del mismo tamaño para molerla. Y él echó eso allí adentro y curó sus enfermedades o la muerte de ellos que estaba en la olla. Pero hoy ellos tienen muerte en la olla y no quieren la harina de Eliseo, Cristo, el pan, la palabra. No, señor, es herejía. No la aceptarán. Vayan y cómanla. Y ustedes morirán con toda seguridad. Hay veneno en la olla. Ellos no aceptarán esta harina. No, señor. En sus ollas teológicas. Nada más no lo harán. Ahora ellos lo echarán a usted fuera de eso. No quieren nada que ver con usted. 124. Ahora la segunda Eva. Pan, grano. Fue Pentecostés. Hizo como el primer pan Adán. Fue a la muerte bajo los dientes moledores romanos, bajo persecución, martirio. Pero su hermana, quien llegó a ser una ramera, ¿es eso lo que la Biblia dice? Correcto. ¿Qué hizo ella? Ella se fue al mundo y engendró hijas. ¿Quién puede decir amén a eso? La congregación dice amén. Apocalipsis 17. La ramera y sus hijas, no hombres, mujeres, iglesia, las denominadas. ¿Qué la hizo a ella una ramera? Ella rechazó la palabra y tomó la denominación. Ella llegó a ser una ramera. ¿Qué hicieron sus hijas? Ellas fueron rameras, lo cual es la misma cosa. Hicieron la misma cosa. Rechazaron la palabra y tomaron la denominación. Sus hijas, iglesias, mírenlas. Ahora, permítame decir esto en profecía. ¿Lo entenderán? La gran discusión familiar está por terminar.
todas ellas están regresando a juntarse. La madre antigua va a recibir a sus hijas otra vez. Todas ellas son lo mismo, de todas maneras. Ellas quieren ser uno. Es tiempo para que la iglesia y Dios, la iglesia y la palabra sean uno, aquí, porque eso es por lo que Él viene. No un solo grupo de esa manera. No, Señor, tiene que ser un grano de trigo. Ahora, observen la naturaleza. Y vamos a terminar con este pensamiento. Observen la naturaleza. Un hombre planta trigo. Ellos escribieron un libro. Me imagino que todos ustedes lo han leído. Probablemente algunos de ustedes, teólogos, llamado El Dios Silencioso. Yo pienso que ustedes lo pueden obtener tal vez en sus libros, en donde venden libros en librerías. El Dios Silencioso. Dice como... Un infiel dijo, ¿cómo pudiera usted suponer que hubiera allí un Dios que pudiera sentarse allí durante las edades oscuras y observar a niñitos ser puestos a muerte por fuego, mujeres con su cabello largo metido en brea y prenderle fuego, poner un brazo en un buey y el otro en otro? Y descoyuntarlos, porque ellos no besaban un crucifijo. Y todas estas cosas como esas, dijo, ¿cómo pudiera un Dios, si hay uno, sentarse allí y observar a esos niñitos quemarse? ¿Ven? Eso es natural, mente carnal, ¿ven? 126, miren, ¿saben ustedes que el trigo, cuando cae a la tierra, tiene que quedarse allí y podrirse? Eso es lo que la iglesia pentecostal tuvo que hacer, quedarse allí y caer en la tierra y morir. Tenía que podrirse para traer vida otra vez. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ahora observen. Y en estos momentos, estos son mis pensamientos para terminar. Ahora, para concluir todo, tomemos la naturaleza. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios obra paralelo con la naturaleza en todas las cosas? Amén. Él, miren, Él hizo el mundo. Él redime al mundo de la misma manera que Él redime a un hombre. ¿Qué cree un hombre? Él cree, luego es bautizado, luego Él es limpiado por la sangre, santificado, lo cual fue el mensaje de Wesley. Luego Él es lleno con el fuego del Espíritu Santo, saca el mundo de Él y Él es lleno con el Espíritu, lo cual es la palabra. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Ahora observen eso. Dios va a redimir a su mundo de la misma manera. 127. ¿Cuántos tienen el futuro hogar de la novia y el novio en cinta? Vean. Yo lo traje allí, el Señor me lo dio. Yo se los doy a ustedes como Él me lo da. Miren, la primera cosa, el mundo estaba condenado bajo la caída de Adán de la palabra. La predicación de Noé trajo justificación y Dios bautizó la tierra con agua. Luego vino el Hijo del Hombre y vertió su sangre sobre ella para santificarla, para reclamarla como suya. Luego, en la última conclusión, en la renovación, habrá fuego que quemará cada germen, cada cosa. Se extenderá por miles de millas de altura en el aire. ¿Y luego qué? Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la tierra pasaron. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de Dios, del cielo, adornada como una novia para su adornada como una novia para su esposo, ¿ven? Descendiendo sobre la tierra. Entonces Dios y el hombre. La misma cosa con Jesús. Miren, cuando Él fue bautizado en agua e hizo sus preparaciones, Él estaba santificado, para empezar, por el Padre. Entonces Él levantó sus manos y aquí viene la paloma sobre el cordero. ¿Qué estaba Dios haciendo cuando Él puso la paloma allí? Él reclamó esa parte de vida, eso, que era parte de la tierra.
Jesús comió comida como nosotros lo hacemos en lo natural, el pan natural, pero ahora Dios la reclama. No hay nada que la detenga. La muerte no puede detenerla. Él dijo, destruid este templo y yo lo levantaré otra vez. Y cuando el hombre y la mujer entran en Dios completamente, no bajo algún sortilegio, no bajo alguna emoción, sino realmente cuando la palabra y él llegan a ser uno. Dios ha salvado a esa persona, la ha santificado de las cosas del mundo, ha renovado todo lo del mundo en él con el fuego del Espíritu Santo y vive en esa persona, reflejándose él mismo. Ese hombre perfecto o mujer viviendo por la palabra, ¿ven? Esa es la tierra que es limpiada. Él usará la tierra de la misma manera. Él la redime. 129. Ahora observen, un grano de trigo cae en la tierra. Ahora, Jesús fue ese grano de trigo que cayó en la tierra, el cual después que fue hecho perfecto, tuvo vida en él. Moisés no se levantó, Adán no se levantó, ninguno del resto de ellos se levantó, pero este perfecto que reflejó la palabra en todos sus aspectos, él vivió de toda palabra. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? La congregación dice amén. Vivió de toda palabra. ¿Qué sucedió? Ellos lo pusieron en la tumba, pero en 3 días él la abrió y salió otra vez. ¿Ven? Ahora aquí viene la iglesia otra vez. ¿Ven? Allegándose a ese perfecto para el rapto otra vez. Ahora, ¿qué sucedió después que la iglesia cayó en la tierra en Nicea, Roma, en la primera organización? ¿Puede alguien decir amén que eso es correcto? La congregación dice amén. ¿Qué hizo ella? Ella salió otra vez en una resurrección temporal. Él trató a través de Lutero, al igual como él lo hizo a través de Noé. ¿Pero qué hizo él? Le falló a la palabra. Él se organizó. ¿Qué hizo? 130. Es como un grano de trigo saliendo. Cuando el grano sale, ¿qué es la primera cosa que sale? 2 retoños pequeños. Ahora escuchen muy atentamente. Ahora, ¿qué sale en lo natural? Vamos a seguir lo natural con lo espiritual. Pan natural con el pan espiritual. ¿Qué sucedió? ¿Cómo podría ser este hombre pan? Fíjense, cuando la iglesia salió, ella era una hojita. Ahora, eso no se mira como el grano que cayó en la tierra, en lo absoluto, pero es un portador de la vida. ¿Ven? Ahora, ¿qué sucede? Ahora, el hombre dice, oh, yo tengo un buen campo de trigo. No tiene potencialmente él lo tiene. ¿Qué sucedió? El siguiente que salió fue Singil. Ese fue otro movimiento que salió después de Lutero. Todavía eso no era. Es una hoja. Entonces el tallo puso muchas hojas, como Calvino y demás salieron. Finalmente la iglesia anglicana se levantó. Todas hojas, ¿ven? Todas ellas exactamente iguales. La misma cosa. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo de esta lectura del mensaje El Tiempo de la Siega, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1964, en los párrafos 131 para continuar. Dice, entonces, ¿qué sucedió? El trigo cambia y el grano cambia y todo cambia. Lo que salió fue una borla. Usted pudiera llamarla borla. Bueno, cuando salió, miren lo que le cuelga allí, pequeños granos de polen. Ahora, eso se mira un poquito más como el grano original que cayó, más que la hoja. ¿Es correcto eso? Bueno, el mensaje de Wesley estaba más cerca de la Biblia que el de Lutero. ¿Ustedes saben eso? ¿Es correcto eso? Ahora, ¿qué eran esas pequeñas borlas?
Eran los metodistas, wesleyanos, nazarenos, santos peregrinos, hermanos unidos, todos esos bajo santificación. ¿Y qué resultó de eso entonces? Eso, finalmente, ¿qué hizo? Se organizó, murió. Lo que salió de eso fueron los pentecostales. Ustedes dicen, oh hermano, ahora reverentemente yo digo esto con amor piadoso y que el gran padre de quien les acabo de decir es el principio, en el principio que estaba presente aquí, omnipresente. Si yo digo esto por prejuicio, entonces él me juzgará. Si yo lo digo por la verdad, él me bendecirá. Él les permitirá verlo, si ustedes están ordenados a vida. Amén. 132. Cuando el primer granito de trigo sale del tallo de un trigo, absolutamente se mira como el grano. Es correcto, pero ¿qué es? No es el grano. Eso es Mateo 24, 24. Tan cerca que engañaría aún a los escogidos si fuere posible. Fíjense, se mira exactamente como el grano. Pero quítenle la cáscara cubierto y siéntese y tome un microscopio y empiece a descascararlo. Es simplemente el forro en el maíz o el forro cubierto del trigo. Fue únicamente para protegerlo, pero se mira exactamente como el grano. Ahora, ¿cuántos saben qué es la verdad? Levanten sus manos, seguro. Pero es el forro ahora. Hermanos pentecostales, no me tomen mal, pero esto es verdad. Ustedes no pueden desafiar la naturaleza. Y la naturaleza declara a Dios en todo, su creador. 133. Ahora miren a ese forro. Se mira, ¿qué hicieron ellos? Hablaron en lenguas. Actuaron exactamente como aquello lo hicieron en Pentecostés. Pero si usted cortara eso, toma esa cosita y le quita la cáscara, tiene muchos forritos dentro de él. Y cuando usted lo descascara, usted ve muy adentro de él. Usted necesitará tener un buen lente para mirar allí. Allí está un pequeñísimo brotito de grano saliendo. Allí está lo genuino. Es un portador. ¿Por qué? Está allí para proteger ese grano. Está obrando en armonía, pero está para proteger ese grano. Ahora, cuando el grano viene saliendo de la tierra, subió a través de los luteranos, subió a través de esas iglesias, subió a través de Wesley y subió a través de eso, salió a través de las borlas y ahora metido en el forro. Ahora, se mira perfectamente. Con razón Jesús dijo que engañaría aún a los escogidos si fuere posible. Se mira exactamente como el grano, en el lugar exacto que el grano debería de estar. Pero, ¿qué sucede? Hizo la misma cosa que los otros hicieron antes. ¡Se organizaron! ¿Qué llegó a ser? Un portador. 134 el párrafo. Ahora, en los días que estamos viviendo, cualquier historiador aquí sabe que cualquier avivamiento solamente dura como unos 3 años. Y entonces de ese avivamiento sale una organización. Hermano, hermana, en este gran 15º año de avivamiento en el que yo he estado viviendo, en el cual he sido privilegiado de vivirlo con ustedes, no ha habido una organización que ha salido de él. No hay más organizaciones. No habrá. Esta es la última. Ahora, los pentecostales tenían que estar allí para proteger esto. ¿A dónde hubiéramos ido con un mensaje como este si no hubiera habido un pentecostal para creerlo? Ahora, regresemos al río Ohio en 1933. Ven, discúlpenme por esto, pero yo quiero que conozcan la verdad. Y a mí no me queda mucho tiempo. Ustedes saben eso. Yo tengo 55 años. Pero estas cintas vivirán cuando yo me vaya.
Y ustedes verán si es correcto o no, si yo soy un siervo verdadero o un falso profeta. Yo nunca les he dicho a ustedes nada más que lo que ha sucedido. Así esto sucederá. Párrafo 135. Es un portador. Tiene que ser. Pero cuando ese trigo empieza a crecer, como la primera iglesia fue un portador para Jesús, pero cuando él empezó a decirles la verdad de Dios, ellos se separaron de él. Hoy día, ¿qué está sucediendo? No hay cooperación. ¿Por qué? Tiene que ser de esa manera para que el trigo mismo pueda ponerse delante del sol, S-O-L, y también el trigo espiritual pueda ponerse delante del H-I-J-O, para ser tornado a un grano dorado de la palabra. Ven, hecho palabra, Dios hecho carne, vindicado. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. La iglesia que vive por esta palabra correctamente, no a través de organización, pero en la presencia de la palabra, el Hijo, llega a ser ¿qué? Exactamente la misma palabra que cayó en el día de Pentecostés. Aleluya. 136. Ahora, ¿no nos enseña Malaquías 4 que antes que el día grande y terrible del Señor venga, estas cosas sucederán? ¿Cuántos saben eso? Y Él restaurará los corazones de los hijos al de los padres. ¿Es correcto eso? La fe de los padres originales de Pentecostés. Y en ese día, Lucas 17:20, creo que es, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. No hombre, el Hijo del Hombre. No una organización, el Hijo del Hombre. La palabra misma viviendo otra vez entre el pueblo. Ven, la palabra misma hecha carne en ustedes. Ustedes son una reflexión de esta hora, el mensaje, una reflexión de Él. Ven, ustedes viven otra vez, viven la vida que estaba en Jesucristo. Ustedes están en la presencia del Hijo. Entonces, ¿qué les sucedió? ¿Qué le sucedió a esa iglesia? Finalmente, escuchen. Ese forro se aparta de ese trigo cuando empieza a ser manifestado. ¿Qué sucedió? La vida que estaba en el forro se fue al trigo. La vida no cambia. Los portadores cambian. Ellos se denominaron, ven, las hojas, la borla, el forro. Pero el trigo no puede cambiar. Tiene que ser un ministerio exactamente en la palabra como él estaba en la palabra. Y como la primera iglesia estaba en la palabra, llena del espíritu, alimentada por la palabra, no alimentada denominacionalmente, alimentada por la palabra. 137. Ahora, allí está la naturaleza y la palabra de Dios. Él es ese pan. No con solo el pan vivirá el hombre, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Terminando en estos momentos, antes de orar, fíjense aquí. Aquí viene la cosa que yo quiero decir. Ahora, ese forro tiene que separarse de ese trigo. Eso está en la providencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La congregación dice amén. El forro tiene que separarse del trigo, porque ahora se está madurando. Ha salido. Ahora, ese forro no estaba allá, fue un sostenedor, fue un portador de la vida. Entonces la vida salió de allí y entró directamente en el trigo. Ahora, esa es la razón. Escuchen, amigos, ¿en qué día estamos viviendo? Hemos tenido un avivamiento de 15 años. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La congregación dice amén. ¿Qué organización se levantó? Ninguna. Ellos trataron de hacerme formar una organización. Dijeron, ¿harás una organización, hermano Branham, de tu ministerio? ¿Será? Ahora, no, yo no estoy hablando de mí. Yo estoy hablando del mensaje de la hora, del día. Párrafo 138. Y ellos se fueron allá a Canadá y agarraron unos pocos hermanos de la lluvia tardía. Murió allí mismo. ¿Recuerdan la lluvia tardía? Ustedes, hermanos,
¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue todo lo demás? ¿Pero qué sacó la organización de eso? Millones de convertidos se hicieron esclavos de ella, de sus credos, llegaron a ser ricos y gastaron millones y millones de dólares en construir edificios y cosas como esas y diciendo, el Señor viene, enviando predicadores a seminarios y cosas y educándolos en teología del hombre, como Lutero, Wesley y el resto de ustedes, llegó a ser un foro. Pero gracias a Dios, el grano sigue adelante. Entonces, si eso es verdad por la palabra, ¿hasta dónde estamos viviendo? Que es confirmada por la naturaleza, es vindicada. El grano de trigo en toda forma. ¿Cuánto más tiempo tenemos? ¿Saben qué? Yo escucho la venida de la trilladora. El Concilio Mundial, ella lo separará. ¿Qué hace ella? La quita de su forro. Pero ella tiene un elevador esperándola. Ella se irá al hogar una de estas mañanas. Oh, sí, ustedes entienden. Dicen amén. La congregación dice amén. Gloria a Dios. 139. Yo sé que el mundo no cree eso. Ellos no pueden creerlo. No, solamente sienta compasión por ellos, porque ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y todo lo que mi Padre me ha dado vendrá. Si su nombre está en el libro de la vida, él ciertamente reconocerá la palabra. Él tiene que... Ha pasado mucho tiempo. Se ha vindicado tan perfectamente que es positivamente la verdad. Nosotros no tendremos más organizaciones, pero todas las organizaciones entrarán en una. ¿Para qué es buena ella? Yendo... ¿Qué hacen con la paja? La queman. Jesús dijo... Los ángeles juntarán el trigo en el granero. ¿Y qué sucederá? Los tallos, los rastrojos y zarzas serán quemados con fuego que nunca se apagará. ¿Ven ustedes? ¿Y qué tiene que hacerse primero? Los ángeles salieron y ataron las cizañas primero. ¿Es correcto esto? ¿Ven? Ellos mismos se están atando juntos en una organización gigantesca, no más organizaciones. Párrafo 140 por último. ¡El trigo está aquí! Gracias a Dios, el trigo está aquí. Cristo está aquí. Él prueba su palabra, es la verdad. El trigo está aquí. Ahora se está madurando. Está puesto en la presencia del Hijo. Ningún hombre puede tocarlo. Todo se está separando de él. No tendremos nada que ver con eso. Ustedes tienen que hacer eso. Oh, hermano, métase en el trigo. Permita que su vida que está en usted salga y entre al trigo. ¿Lo hará? Crea en Dios. No, solo quédense con Dios. ¿Está usted seguro que lo va a lograr? ¿Qué si alguien dijo, a mí no me interesa? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado El Tiempo de la Siega, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1964. Y para concluir con este glorioso mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 141 al 146. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Continuamos con el mensaje El Tiempo de la Siega, párrafo 141. Como una historia que yo leí hace tiempo, había un doctor, él era un hombre fino y él amaba a la gente pobre y cada vez que el pobre no podía pagar sus deudas, ¿saben ustedes lo que él hacía? Él simplemente lo firmaba en tinta roja y decía, usted está perdonado. Finalmente el doctor murió y cuando el doctor murió, su esposa era arrogante. Ella era diferente como la iglesia hoy. Ella fue y los agarró a todos, ella los llevó a juicio. Y los llevó a todos al tribunal. Ustedes van a pagar estas deudas de cualquier modo. Pero el juez cogió alguno de los recibos y dijo, venga aquí, señora, él dijo. ¿Es esta tinta roja la firma de su esposo? Ella dijo, sí, señora, es esa. Dijo, no hay un tribunal en la tierra que pueda demandarlos. Ellos están libres. Deje que digan lo que ellos quieran. Él firmó su palabra con su propia sangre. No hay nada que pueda quitarlo de nosotros, hermano. Nosotros somos libres. Oremos. Seguramente ustedes
Un hermano en la congregación da una exhortación, porción no grabada en la cinta. Amén. 142. Ahora, con sus rostros inclinados, si yo entiendo, uno se levantó en medio de ellos en los días del rey y un día, y dio un profeta, perdón, y dio una profecía en donde ellos deberían encontrar al enemigo y destruirlo. Ahora, si yo entiendo eso bien, hay un lugar para encontrar su enemigo. Y eso es en la palabra. Allí es donde él está tratando de encontrarlo. Usted, encuéntrelo allí con así dice el Señor. ¿Cuántos aquí con sus rostros inclinados están cerca de mediodía? Que yo no tengo mi tiempo para un llamamiento de altar, sino solo esto. ¿Levantarán sus manos con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados? Yo quiero ser parte de él. Yo mismo quiero unirme con él y su palabra. No importa lo que venga o vaya, lo que el mundo diga, yo quiero ser parte de él. Levante su mano y diga, yo quiero. Dios le bendiga. 100% yo creo. 143. Con nuestros rostros inclinados, mientras estamos pensando, quietamente tararemos este cantito ahora. Cada uno orando, bendita sea la unión. Esa es la palabra que enlaza nuestro corazón. En comunión los unos con otros igual a la celestial. Como yo y mi Padre somos uno. Usted es uno con él también. Al irnos de este calor se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. El próximo sábado por la mañana en Flagstaff, Arizona, Dios mediante, espero encontrarme con ustedes otra vez. ¿Lo aman? La congregación dice amén. 144. Ahora voy a dejarlo de esa manera, ¿ven? La Biblia dice, todos los que creyeron en él y todos los que recibieron la palabra, ¿ven? Yo no puedo decir quién es o quién no es. Eso depende de ustedes. Pero si ustedes están agarrados de algún crédito, algunos de ustedes, metodista, bautista o pentecostales, o lo que usted pudiera ser, que se están agarrando de algo contrario a esa palabra, por favor, mi pueblo querido, apártese de eso ahora mismo. ¿Lo harán? Apártese de eso y vuélvanse a él. No permitan jamás que ninguna palabra rompa su compañerismo con Cristo. Que su espíritu conceda esto. 145. Padre Dios, estas personas han estado sentados por largo tiempo. Me recuerda de una ocasión cuando Pablo, predicando en esta misma línea, era el evangelio. Ellos se sentaron toda la noche y lo escucharon. Un joven se cayó de la ventana y se mató. Pablo fue y puso su cuerpo sobre él, del joven, y dijo, la vida ha regresado a él. Ahora, Padre, hay enfermos y afligidos aquí. Hay aquellos quienes necesitan oración por su cuerpo. Yo ruego, querido Dios, que no esperen hasta la reunión. Ellos no tienen que esperar por nada. La palabra siempre está aquí. Ese es Cristo. Yo oro que sanes a cada uno de ellos. Permite que cada uno de ellos sea completamente sano. Dios, concédelo. Bendícelos sus esfuerzos. Ellos no hubieran estado aquí, Señor. Ellos no hubieran escuchado esto si no lo hubieran creído. Ahora, Señor, ellos han levantado sus manos. Ellos lo creen. Permite ahora que sea recibido en sus corazones cada ministro, cada uno de los laicos, el pecador, pueda él recibir a Cristo, que el apostata regrese. Concédelos, Padre, estas bendiciones las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le amo, yo le amo. Él puso mi nombre allí hace muchos años. Primero a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿Lo aman? Ahora, mientras cantamos esa otra vez, saludémonos a lo largo de la mesa y démonos un apretón de manos con alguien, diciendo, peregrino querido, estoy contento de estar sentado aquí en esta mañana. Yo creo en Cristo, ¿ustedes no? Algo como eso. Cuando cantemos otra vez, yo, el hermano Branham, se saluda de manos con otros y me compró mi salvación allá en la cruz. 146. Ahora, ¿de quién en adelante hemos terminado con el mundo? ¿Hemos terminado con las modas del mundo y todas las tonterías y todo este encanto y de tomar el evangelio y hacer una cosa comercial y de él? ¿Y hemos terminado con eso? No es cierto. Solo deme a Jesús. Eso es todo lo que yo quiero. Conocerlo a él es vida. Conocerlo. Yo le amo. ¿Ustedes no le aman? La congregación dice amén. Oh, cuánto lo amamos.
Ahora voy a entregarle el servicio al hermano Carl. Yo no sé qué más va a hacer él. Dios le bendiga y espero verlos otra vez el próximo domingo. Y si no puedo verlos el próximo sábado, quise decir. Y si no los veo, entonces los veo en Tucson. Si no, entonces los veré de regreso aquí, el 17. Si no, entonces los veré en gloria. Amén. Con ustedes, el hermano Carl. Yo no sé lo que él quiere hacer en estos momentos, hermano. Hermano William, Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Tiempo de la Siega, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1964. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones y que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo. En esta tarde y noche vamos a seguir compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías en el orden cronológico de los mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de diciembre del año 1964. Iniciamos la lectura a mucha honra, este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Iniciamos con la lectura del mensaje, ¿por qué tuvieron que ser pastores? Párrafo 1. Me supongo que soy de la clase de predicador que predica largo. Y sin educación, yo creo que no sueno mucho como un predicador para algunas personas. Y yo ni siquiera reclamo ser un predicador. Yo soy como una llanta de repuestos. Pero yo siento que tengo un mensaje de parte de Dios que en mi manera, que es la única manera que yo tengo para presentarlo, yo estoy tratando de presentarlo al mundo. Y si yo no me quedara con ese mensaje, yo sería un traidor para Dios y un hipócrita para ustedes. Una persona que dice una cosa y cree otra es hipocresía. Nosotros debemos siempre hablar la verdad de nuestro corazón para que cuando la gente nos mire, aunque ellos no estén de acuerdo con nosotros, nosotros queremos ser hombres y mujeres honorables, que hablemos de nuestro corazón, aquello que es verdad en nuestros corazones. El año pasado o el año antepasado, yo tuve el privilegio de hablar un mensaje de Navidad. Navidad en inglés es Christmas. Christmas. Y cristiano, Christian. De ahí vino el error al decirse las palabras aquí en la ramada, Hotel Arramada, y yo creo que hablé sobre el tema aquí en Phoenix sobre por qué la pequeña Belén, y creo entonces que fue aquí el año pasado cuando hablé sobre hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarle. Y ustedes saben, cuando nosotros leemos la Biblia y nos preguntamos esos por qué. Y en esta noche pensé que si ustedes me tolerarán un rato y oraran conmigo, yo procuraría de darles a ustedes mi mensaje de Navidad. Solo Dios sabe en dónde estaremos la siguiente Navidad.
si es que hay una Navidad después de esta. Así que siendo que esta pudiera ser la última Navidad que nos sentemos juntos hasta que nos sentemos en otra mesa, y esa no será una de este tipo, sino que será cuando comamos y bebamos la comunión, la cena del Señor, de nuevo con el reino, con Él en el reino del Padre, al final del camino. Y entonces, acerquémonos en esta noche en esto, como si este fuera el último mensaje de Navidad por el cual nos reuniríamos con la sinceridad más profunda. Yo quiero hablar en esta noche sobre un tema raro, pero algunas veces uno encuentra a Dios en las cosas raras. Él hace cosas de manera rara, no de la manera usual, es de la manera que no es usual. Los momentos raros, las escenas raras. Él es raro. Y yo quiero esta, si es la voluntad del Señor, yo quiero hablar sobre el tema de por qué tuvieron que ser pastores. Y ahora, un poco antes que abordemos la palabra, la cual yo creo que es Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dije la semana pasada o la semana antepasada en Phoenix, se ha probado que hay individuos de esta tierra, personas, atravesando este edificio ahora. La televisión prueba eso. Es en otra dimensión. Nuestros ojos naturales y nuestros cinco sentidos no pueden captar eso. No es que la televisión manufactura algo, solo lo canaliza. Usted no puede hacer un movimiento con su dedo, usted no puede parpadear su ojo sin ser probado que se haya grabado para siempre. Yo pudiera estar parado, o un hombre en Australia, si tuviéramos una pantalla de televisión aquí, no solamente eso, sino el hombre podría hablar, mover su dedo, parpadear su ojo, o aún el color de ropa que él estaría usando sería proyectado aquí en la pared. Y él en África, Australia, alrededor del mundo. ¿Ven? Hay un ciclo de ondas de éter. Yo no puedo explicarlo, pero yo sé que está allí. Yo no creo que alguien realmente pudiera explicarlo. Así que la televisión puede captar esto dentro y hacerlo una realidad por medio de unos instrumentos para que ellos puedan reflejarlo en la pared. Ahora, esa misma cosa estaba aquí cuando Adán estuvo aquí. La televisión estaba aquí cuando Elías estuvo en el Monte Carmelo. Estaba aquí cuando Martín Lutero, ese sacerdote joven, que arrojó la comunión en el piso y dijo, es pan. Y el justo vivirá por fe. Estaba aquí en ese entonces, pero nosotros apenas la estamos descubriendo. Y también sucede que en nuestros medios, en esta noche, está Dios, ángeles, seres sobrenaturales que son invisibles para nuestro sentido natural de la vista. Pero algún día será una realidad como lo es la televisión ahora. Y así de común. Ahora, ese es el por qué yo creo la palabra. Jesús dijo, el que añadiere una palabra a esta Biblia o quitare una palabra de ella, su parte será quitada del libro de vida. Párrafo 6. Así que inclinemos nuestros rostros entonces, aún antes que la leamos, tan solemne. Cualquier hombre que tenga fuerza física pudiera voltear la página, pero solo Dios puede revelarla. Y con nuestros rostros inclinados ahora hacia el polvo de donde fuimos sacados y al que algún día retornaremos, me pregunto. Y en este momento solemne, mientras nos acercamos a la Navidad, si hay algunos aquí que realmente se sientan indignos y les gustaría ser recordados en esta oración, levantarían, sin levantar sus rostros, solo sus manos a Dios y dirían, recuérdenme, Señor,
Recuérdame, Señor, en esta Navidad. Dios les bendiga. Párrafo 7. Santísimo y bondadoso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, el que era desde el principio, antes que hubiera una estrella o un átomo o una molécula, tú hiciste todas las cosas por Jesucristo tu Hijo y nos has dado todas las cosas gratuitamente en Él. Te damos gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado de congregarnos para ser advertidos y enseñados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma tus palabras y las revela a nosotros. Pues Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les recordará a ustedes de estas cosas que yo he dicho y también les hará saber las cosas que habrán de venir. Dios, no hay uno en nuestros medios, ni tampoco hay uno sobre la tierra que sea digno de intentar de interpretar tu palabra, porque escrito está que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Por lo tanto, Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos dé en esta noche a cada uno la porción que nosotros necesitamos para satisfacer esa hambre que está en nuestros corazones de caminar más cerca de ti. Nosotros somos incompetentes, inmundos, indignos. Permite que el niño que nació en Belén, que vivió la vida más perfecta y que fue el único hombre perfecto sobre la tierra y que se dio él mismo como rescate para que pudiera limpiarnos a nosotros, pecadores, inmundos, y para traernos al compañerismo con el Padre. Concede en esta noche que su Espíritu Santo, mediante la predicación de la palabra, haga eso por nosotros, Señor Dios. Hay muchos enfermos en la tierra hoy, a pesar de la mejor medicina que jamás hayamos tenido para curar, y la mejor medicina y los mejores hospitales. Y sin embargo, en medio de todos nuestros grandes descubrimientos científicos, hay más enfermedad que la que el mundo alguna vez haya conocido, porque hay más pecado e incredulidad que lo que el mundo alguna vez haya conocido. Ayúdanos en esta noche, gran médico, y sana al enfermo que está en nuestros medios. Y danos el espíritu, el verdadero espíritu de Navidad, cuando hoy, que cuando ceremonias paganas, adoración con árboles de Navidad, historias ficticias de un hombre llamado Santo Claus y nuestros consejos de Pascua y las diferentes modas que el mundo comercial ha capitalizado sean puestas a un lado, Dios. Permítenos entrar en Cristo la palabra, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 9. Si ustedes desean, abran conmigo para la lectura en la Santa Escritura, en San Lucas, el capítulo 2. ¿Me pueden oír todos bien? ¿Hay alguna transposición en los micrófonos? ¿Pueden oírme bien ustedes allá atrás? Si pueden, levanten sus manos. Gracias. El segundo capítulo del Evangelio según San Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo el hermano Branham omitió Cirenio al leer esta porción de escritura, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región,
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció, y repentinamente con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 10. Ahora es el por qué este gran evento fue revelado a pastores. Eso sería una cosa un poco sorprendente para nosotros. Yo tengo algunas escrituras escritas aquí y unas cuantas notas a las que trataré de referirme para explicarle a ustedes el por qué, según lo mejor de mi entendimiento. Y quizás luego, después de esto, que el Señor, con su gracia en esta noche, quite los porqués de nosotros. Pero la mayoría de nosotros, me supongo, en una ocasión u otra nos hemos preguntado por qué es que el evento más grande de todos los tiempos, fue revelado a pastores. ¿Por qué se le fue revelado a pastores y no a los teólogos de ese día? ¿No eran ellos los que estaban entrenados para oírlo? ¿Y por qué vino y pasó por alto al rico y fue al pobre? También, ¿por qué pasó por alto al erudito y al sabio y fue al humilde y al ignorante? Hay algunas cuantas preguntas del porqué de esto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 11 de este glorioso mensaje que hemos iniciado. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por una oportunidad más que tú nos has dado de servirnos de esta comida especial, comida de águilas, oh Padre. Hemos visto en este mensaje el tiempo de la siega. Tú has puesto ejemplos, evidencias, cómo ha venido a través de la naturaleza, desde el trigo, una semilla que entró a tierra, trigo, tiene que volver a ser trigo nuevamente, Señor. Eso fue en lo natural, pasando por la borla, por las hojas, y a punto de ser trigo. Oh Padre amado, y esto ha sido de que en tu palabra tú enviaste, Señor, al quinto mensajero de Martín Lutero, al sexto mensajero Juan Wesley, oh Padre amado, y al séptimo mensajero que estaba en misterio, Señor, Apocalipsis 17. Razón, el mundo no lo puede ver porque es un misterio, Señor. Y por eso es que te damos muchas gracias por habernos permitido
por habernos encontrado, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, porque ¿qué sería de nosotros mismos al querer ser cualquier cristiano de cualquier denominación y estar debajo de esa concha metodista, pentecostal, aliancista, 980 sectas religiosas, oh Padre? No, Señor, entonces estamos aquí en esta hora, Señor, esperando la siega. Y tu palabra ha sido tan perfecta, Señor, que nos ha guiado hasta este punto, Señor. Muchas gracias por ese entendimiento y por la sabiduría. Si hay un día más, Señor, continuaremos con este glorioso compañerismo que tú nos has trazado en el trayecto de cada vida de nosotros, Señor. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena juntamente, te agradecemos, Señor, por este privilegio que tú nos das de esta comida especial. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.